partir de este momento, la Gran Alianza Deportiva entra en acción con Tribuna Pirata, Polideportivo, Choncho TV y RRC Deportes. El equipo con más cancha, el equipo deportivo con más trayectoria en la región de Coquimbo, siguiendo al Barbón desde sus inicios. RRC Deportes, el más completo equipo humano y técnico. Relatos, comentarios, análisis, notas y entrevistas. RRC Deportes, por la señal clásica 1350 AM, por radio Riquelme.cl y en todas sus plataformas. Atención, hinchas piratas. Aquí comienza el programa 100% aurinegro, RRC Deportes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de saludarles a todos, la afición deportiva de Chile y el mundo, porque estamos alrededor del mundo con RRC Deportes. Saludamos de inmediato a quienes van a tener la admisión, tanto del relato, del comentario, la estadística, acá en RRC Deportes. Nuestro capitán del equipo, don Pedro Antonio Castillo, el bueno. ¿Cómo está, Jaimito? ¿Cómo le va? El placer de saludarle afectuosamente, como es habitual. Bueno, una vez más, esperando lo que va a ser un compromiso importante, porque hemos estado muy pendientes de lo que va a ser la Copa Sudamericana y como que nos hemos desligado un poco de lo que es la competencia, la real competencia del fútbol chileno, en la cual no debemos hacer separaciones alguna, porque si Coquimbo Unido en estos tres partidos, digamos, no logra pasar a la siguiente fase, tenemos que nuevamente volver y abocarnos a lo que es el campeonato nacional. Entonces, he conversado ya con muchas personas y me han dicho, ojalá que el técnico, si bien es cierto, tiene que darle una prioridad también a lo que es el desarrollo internacional por donde está pasando Coquimbo Unido, pero tampoco no vamos a caer, digamos, en un vacío y nos vaya a pasar. Toco madera, tres veces, sí señor, toco madera, porque acuérdense que toco madera. Claro, la otra vez también nos entusiasmamos tanto con esto de la Copa Sudamericana y después, bueno, ojalá que no pasemos por esa situación. Tenemos que estar tranquilos porque ahora está Nano Díaz en el banco, que tiene experiencia, ha demostrado su capacidad técnica y además también ha ido complementando un equipo que cada día nos... si bien es cierto, a lo mejor en estas cinco fechas Coquimbo Unido debería estar un poco más arriba de la tabla de posiciones, pero a la vez tenemos que complementar que se fueron algunos nombres, algunos hombres que le dan también un cierto dinamismo a este equipo de Coquimbo Unido, pero hay que ir a poco, digamos, buscando también el nuevo andamiaje de este equipo, que ha tenido buenas presentaciones, hay que decirlo. Ha dejado escapar algunos puntos, sin lugar a dudas, pero estamos frente a un equipo que tiene jugadores. Haciendo un recuento, digamos, de algunos partidos, le ha tocado enfrentar en algunas ocasiones, digamos, también algunos compromisos donde tal vez después de haber tenido el compromiso hace que frente a Católica para poder pasar a la Copa Sudamericana, después enfrentó a Iquique, hubo ahí, digamos, una baja en cuanto a lo que pudo haber sido el accionar del conjunto pirata, pero hay que ir retomando la fuerza y además también tiene bastante claro el Nano Díaz. El otro día yo lo escuchaba en una nota, en una entrevista, donde él decía, acá, si bien es cierto, tenemos que ir viendo cuáles son los hombres que están mejor dosificados, cuáles son los jugadores que tienen mejor tendencia, más potencia en un momento determinado, para no dejar escapar puntos ni al campeonato nacional y también tener esa posibilidad de poder hacer una buena demostración en lo que es la Copa Sudamericana. Entonces, a mí al menos me deja un poco la tranquilidad de que él quiere poner en este compromiso los mejores hombres para tener un buen resultado frente al equipo de Audax Italiano y esperando, por supuesto, que sea una muy buena presentación, porque ahí también nos deja un poco más reconfortado en lo que es el desarrollo mismo y darle prioridad a este campeonato. Y además, que no son palabras que se van al viento, porque si Nano Díaz lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que ellos quieren también aprovechar, digamos, demostrar por qué han llegado a la Copa Sudamericana, pero tampoco él quiere descuidar lo que es el campeonato nacional.
Dicho estas palabras, estimadas amigas y amigos, bueno, un abrazo grande para todos ustedes, que sabemos que ya tenemos una amplia sintonía. Estoy mirando por acá porque me dejaron doble misión, aparte también de apoyar a nuestro colega, que yo creo que en cualquier momento por ahí Eduardito Campos Sumarán nos da a conocer que ya está listo en un sector, en una de las casetas ahí del estadio, la municipal de la Pintana, ¿no? El estadio municipal de La Pintana. Estaremos ya con don Ricardo Galleguillos Villarruel, el poeta del gol, por supuesto, para que nos ya vayan metiéndonos en el ambiente que se va a comenzar a vivir en este compromiso. Saludamos a Mauricio Ardiles, saludamos a Pedro Castro, a Sofía Álvarez, a Raúl Antonio Araya Castillo, era Montesino, oye. Si aquí en Chile son las 6 de la tarde, allá en España de repente son las 3 de la mañana, pero era Montesino, está ahí. Debe tener un parlante, ¿cómo le llaman estas cosas modernas? Un buffer, ¿cuánto le llaman ahí? Con un woofer. Un woofer, esas cosas que sonido espectacular. Sonido espectacular y ella ahí escuchando el partido de RRC Deportes por nuestra señal digital. Dice acá desde Eda Montesino, dice desde el hospital en España escuchando RRC, apoyo a Lauri. ¿Qué le pasó a la Eda Montesino? Bueno, ojalá que solamente sea algunos exámenes, algunas cosas, Eda, que no sea nada complicado. Tiempo, don Jaime. Yo creo que vamos a ir entrando de a poco en lo que es esta gran interacción de lo que va a ser el desarrollo de este compromiso. Tenemos fe, tenemos confianza de que Coquimbo Unido va a hacer muy bien las cosas frente a este conjunto de Audax Italiano, que reitero, no se va a jugar en la Florida, sino que se va a jugar en el Estadio Municipal de La Pintana. Ya me dice que está listo por ahí don Ricardo Galleguillos Villarruel, a quien saludamos con todo el cariño. Me imagino que buen viaje, tranquilo, ya está en el estadio, un hombre que llega muy temprano en los recintos deportivos, eso ya lo sabemos, porque de repente nosotros todavía no llegamos acá a los estudios y él ya está comprometido, está instalado, está sentado. ¿Cómo estás, Ricardo? El placer de saludarte, muy buenas tardes, acá la región te escucha. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes, allá en el puerto de Coquimbo, claro que sí, acá tempranito, ¿cierto? Estuvimos en el municipal de La Pintana, o llegamos al municipal de La Pintana. Recordarle que no existen casetas de transmisión, ¿ya? Algunas están para la televisión y para el VAR, creo que son las que están una o dos destinadas, pero no hay caseta tanto para el equipo, la gente que viene de radio del equipo local, como los que hemos llegado también desde Coquimbo, así que por supuesto, con vía celular, nosotros estamos instalados en un costado, lo que sería el bajo nuestra caseta de transmisión, el costado izquierdo hacia la calle Carmona. Ahí estamos instalados, ¿cierto? Y gentilmente han accedido a poder cargar el celular, así que en ese aspecto ningún problema. Varias veces relatado de acá de La Pintana, desde los tiempos en que era el fútbol de la tercera división. Hoy ya está tomándose como escenario de la primera A del fútbol chileno. Y por supuesto, cierto, de que, como decía usted, instalado, una temperatura agradable. Me imagino que Coquimbo seguirá con la temática de amanecer nublado, como ha pasado en esta semana, y luego en la tarde se despeja, sale el sol y después comienza paulatinamente a bajar la temperatura, ¿cierto? Y a ponerse un poco más fresco. Acá yo creo, yo estuve el 20 de marzo, hace dos miércoles atrás, por diligencias personales, y me tocó un día realmente increíble. Iba muy preparado para un día caluroso y no superó la temperatura acá en Santiago, ¿cierto? Los 16 grados. Así es que yo creo que estamos con una temperatura agradable, va a ir decayendo paulatinamente hasta durante el horario del partido, a partir de las 18 horas y hasta que termine cerca de las 20, ¿cierto? Cuando ya nosotros emprendamos después de las 20 el retorno hacia el sector de la Alameda, donde hay bastante distancia y donde por supuesto está el terminal de Turbús, quien, ¿cierto? Nos lleva y nos traslada al equipo viajero de RRC Deporte, Choncho TV de Radio Riquelme de Coquimbo, porque el placer de viajar, por supuesto que lo tiene en Turbo. El abrazo nuevamente, reiterar el saludo a Pedro Antonio, también para Jaimito Casanga, van a estar los muchachos en los comentarios, John Rodríguez y Jorge Núñez, ¿cierto? Y también la puesta en el aire de Eduardo Campos y, por supuesto, también a nuestro buen amigo Daniel Vega, siempre encargado de las plataformas, pero hoy la misión le ha quedado a Pedro Antonio y saludar a todo el planeta aurinegro allá en la cuarta región y repartido por Chile y el mundo. Muchachos, les quiero dejar, ya que van a entrar ustedes allá en Coquimbo,
mientras nosotros, o yo me voy a preocupar de las alineaciones ya instalado, como decía Pedro Antonio. Quiero un poquito recoger las palabras que decía nuestro director. Sí, si ustedes a mí me preguntaran, sin volverse loco, sin entusiasmarse, porque lo económico entusiasma, y Coquimbo lo consiguió y lo logró el año 2020, pero tal como decía Pedro anteriormente, perdimos la categoría. Entonces yo creo que si ustedes me hicieran una pregunta, esto fuese cierto, una ronda de preguntas, yo creo que me conformo, si no se pasa a la primera fase, quedarme con lo que he logrado hasta el momento, e incluso, ojo, lo que estoy diciendo, incluso en el aspecto económico. ¿Ya? Incluso en el aspecto económico, porque recuerden que se gana dinero por partido, y son 6, 3 de local, 3 de visita, y alrededor creo de $300,000. Es mucho menos que la Copa Libertadores, que la Conmebol Libertadores. Pero, ojo, que por partido ganado se aumenta en $133,000, algo así. No es malo para Coquimbo de lo que ya ingresó a sus arcas, ¿cierto? Por el triunfo sobre Católica. Así es que, pero la permanencia es muy importante. Y si en este momento, para mí, yo tuviese que elegir una de las dos, me quedo con la permanencia, porque es muy satisfactorio el momento, es muy bueno económicamente, pero después un año que hay que lidiar, y habiendo equipos ya en la B bastante competitivos, incluso ojo, como se está armando Limache y Recoleta, ojo con esos dos equipos, que uno de ellos es puntero incluso del torneo de la primera B. Así es que muy cierto lo que dice Pedro Antonio, ahí lo van a analizar. Yo le quiero dejar también una pregunta a John, cuando ya estén ustedes en los comentarios. Me gustaría que nuestra audiencia supiera el itinerario de Coquimbo. Yo no sé si regresa a Coquimbo, se va a Brasil, porque trae algo de 17, 18 jugadores, que son los que están citados. Ya vamos a ver lo que es las alineaciones, pero ahí que John, que siempre está en conocimiento de aquello, nos pueda, ¿cierto?, enterar de aquello y decir cómo es el itinerario, cómo es lo de Coquimbo, después de este partido, que es lo que importa, hasta el miércoles con Bragantino allá en el país de Brasil. Así que, muchachos, yo voy a, por supuesto, a encargarme de alineación, estar con todo bien al día, para luego ya recibir el llamado de Coquimbo para irnos con lo que es el partido. Así que se quedan ustedes recorriendo nuestra galería comercial con Jaimito Casanga, y luego el análisis previo, ¿cierto?, de lo que es este partido. Ojo con esta UDA, tiene buen plantel, le ganó a Ñublense, empató con Católica, derrotas con con La Unión, derrotas con, también perdió por ahí con Iquique, el primer partido, una derrota que dolió. Así es que asume nuevamente Francisco Arrué, pero tenemos a nuestro ex Geraldino ahí en la ofensiva de Auda, así que todo eso va a quedar en la mesa para analizar ustedes, muchachos, ya en el puerto de Coquimbo. Así que en cualquier momento estamos en contacto. Yo por el momento me voy a recoger alineaciones para ya estar después analizando lo que va a ser la oncena de Coquimbo y la de Audax Italiano. Demórese harto nomás. Sí. Lo sabemos ahí que tiene que trasladarse, tiene que ir a buscar la información, y además son algunos metros que tiene que cubrir ahí entre donde está ubicado él y bajar donde se ubica lo que es la información de las formaciones de los equipos. Así que don Jaime Casanga, mientras esperamos ahí que tome también un poco de oxígeno don Ricardo, ¿ya? Y luego vamos a saludar a don John Rodríguez, que ya está instalado acá en los estudios principales de RRC Deportes. Y le contamos lo siguiente, que de esto también pueden sacar conclusiones. En el 11º lugar está Coquimbo Unido con 5 puntos. Y su rival en el 14º puesto con 4 unidades. Esas son los puntajes que tienen en este momento tanto Coquimbo Unido como Audax Italiano. Somos Choncho TV y RRC Deporte, viajando por todo Chile, cómodos y seguros con Turbus. Compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Turbus, el placer de viajar. Comercial Moya, de Ramón Moya Fuentes, cámara frigorífica de mantención y congelado, sobadora de pedal y sobremesa, hornos de 1, 2 y 3 bandejas y diseños especialmente para su negocio. Melgarejo 1258 en el puerto de Coquimbo, ahí está Comercial Moya. Funeraria Calderón y Coquimbo, del coquimano Luis Rojas de Welling, ofrece un servicio que marca la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100% coquimano, le esperan en sus locales Videla 190 y 520. El Ferrocarril, la tienda de Capoya Coquimbo Unido, ofrece tintura, productos cosmética capilar, artículos de peluquería a profesionales y clientes. Lastra 413, costado Iglesia San Pedro. Automac, Domaico 25, esquina Maipú, va a quedar en Coquimbo, ofrece a su clientela
cambio de terminales y arciales, bandejas y amortiguadores, cambio de pastillas, con equipos de alta tecnología 3D, personal 100% calificado. Atención de su dueño, don Miguel Castillo, Tomaico 25, esquina Maipúa, quedaron en el puerto de Coquimbo. Ahí lo espera usted y su vehículo, por supuesto, Automac. Perfecto, Jaime. Bueno, agradecemos que le hacen posible lo que es este espacio de RRC Deportes ante la radio Riquelme. Si ustedes me permiten, quisiera, bueno, solamente algunos minutos, Jaime, Ricardo, yo sé que nos está escuchando allá en Santiago. Saludamos, vamos a saludar también a John. Quería enviarle un afectuoso, cariñoso saludo a Juan José Salinas, Jaime. No está bien, lamentablemente. Yo cuando tuve el agrado de conversar con su pareja, Andrea, pero no está bien, Juan José Salinas, un gran comunicador, un hombre que una gran experiencia en las comunicaciones, en muchos medios importantes de acá de la zona. Además también, quienes lo recordamos son desde aquella vez cuando lo vimos en la pantalla de Canal 8. Estamos hablando por allá por la década de los comienzos de los 80, más o menos, por ahí estuvo nuestro gran amigo Juan José Salinas, un hombre llano, un hombre muy cordial, muy afable, muy ameno. Estuvo con nosotros también en el área deportiva. Estuvo con nosotros Juan José Salinas también. No le conocíamos. Nosotros trabajamos en los años 80. No saquen la cuenta cuántos años tengo. El programa juvenil. Bueno, me enseñó mucho. Bueno, no han pasado muchos años, parece, porque todavía se mantiene joven usted. Y de esta manera, bueno, queremos nosotros darle el apoyo. Ya Juan no puede conversar, el problema de la vista también, por supuesto, para poder responder los mensajes que se le pueden enviar a su celular. Lo único que nos queda es pedirle a quienes conocen a Juan José, quienes hemos tenido el gusto de trabajar con él, bueno, va a haber una actividad muy importante que se va a desarrollar ahí en el sector de cuatro esquinas, ¿ah? Hay un local que se llama algo de Lux, al Paso interior Lux. Donde está Paso Lux, se llama. Espacio Lux, que está llegando a cuatro esquinas, al lado, dentro de los mismos de los juegos mecánicos detrás, que está detrás. Detrás, ahí donde están los juegos de Serena Aventura, para que, bueno, vayan, apoyen y de esta forma entonces entregarle todo el cariño, porque esta situación económica, digamos, es lo. Lo que de repente producen muchos conflictos, muchos problemas en cuanto a que reciba una buena atención, ¿no? Para que reciba una atención que se merece nuestro gran amigo Juan José Salinas. Solamente le pedimos a Dios que le dé la fuerza, que le dé, bueno, los milagros existen, y el único, yo siempre he dicho, que puede hacer los milagros es Dios. No hay nadie más en este mundo, en el universo, que esté ante él, y por eso que si usted es una persona de fe, para que rece y, bueno, le pida a Dios que al menos el tiempo que va a estar con nosotros Juan José Salinas sea un momento especial y además también sin dolor. Eso quería decirle, no voy a seguir porque en realidad uno es bastante sensible en este tipo de cosas. Hemos ya vivido experiencias muy similares. Compañero de trabajo también. Y un gran compañero de trabajo, hay que decirlo. Una gran persona. Muchas veces estuve al lado de él y compartimos innumerables veces. Nos tocó también animar cuando la radio estaba de aniversario. Bueno, hay tanto por decir y tanto por comentar y tanto de qué hablar por Juan José Salinas. Lo único que podemos decir que es una gran persona y que Dios, yo sé que le da la fuerza suficiente por lo que está pasando. Y quienes puedan ayudar, lo hagan. Y que lo hagan, pero de corazón, lo hagan de corazón. Muy bien, pues vamos a saludar de inmediato a don John Rodríguez a esta hora, mientras ya se está preparando allá en Santiago, Estadio La Pintana, Estadio Municipal de La Pintana, don Ricardo Galleguillos, Villarruel. Vamos a ir ya con la formación en un momento más. Yo sé que don Ricardo ya tiene casi lista la formación de Coquimbo Unido, a ver si también acá nos puede apoyar don John Rodríguez, a quien saludamos de inmediato porque parece que estamos dilatando mucho la presentación de don John Rodríguez, ¿eh? Le damos vuelta, no vaya a creer que le estamos haciendo a la bicicleta. ¿Cómo está don John? El placer de saludarle. Buenas tardes, como dicen, las vueltas son las que dejan. Agradecido también de esa presentación. Me adhiero también a las palabras de usted, don Pedro. Fue vecino mío también, Juan José Salinas, también vivió en el sector de la cantera, en el Loteo. Hubo un tiempo, casi 2-3 años, que estuvo ahí viviendo, gran vecino.
y dejarle la invitación, como decía usted, para que toda la gente de la RC Deporte, lo que sigue la radio del Planeta Aurinegro, Choncho TV, para ir a apoyar, porque uno nunca está de más o nunca está, es como se dice, nunca está expuesto a esta situación de lo que está viviendo Juan José Salinas. Como decía usted, en Espacio Lux va a estar la entrada, va desde los 5,000 pesos hacia arriba la entrada, para que vayan a apoyar. Van a haber varios artistas locales también y grupos musicales para que puedan apoyar a este gran comunicador de la cuarta región y puedan salir, porque es un gasto enorme esta enfermedad que nadie está ajeno. Y un abrazo para él, para su familia, que detrás de todo esto siguen firme ahí con él. Así que un abrazo enorme para este, y para que salga adelante, como dice la consigna de Coquimbo, fuerza y coraje ahí para Juan José Salinas. Ya, y lo que los convoca hoy es Coquimbo Unido, allá en Santiago, en La Pintana. Cambio de reducto el elenco de Audax Italiano. Un partido bisagra para el elenco de Coquimbo Unido. Audax Italiano con 4 puntos, Coquimbo con 5. Hay que ver en qué va a estar hoy día la mente del cuadro coquimbano. Si va a estar en el plano local o ya estará pensando en la Copa Sudamericana. Hoy los puntos son vitales, 3 puntos vitales que Coquimbo Unido tiene que traerse para el puerto de Coquimbo, para no estar metido en la zona baja de la tabla de posiciones. Recordemos que si Coquimbo pierde, que es lo que no quiere el toda la gente, toda la hinchada, se metería en la zona baja y ya estaríamos como un poquito complicándolo, y la mentalidad del cuadro coquimbano ir a Brasil a jugar una copa internacional cambiaría el escenario ya. Que lo que esperamos, que yo creo que a lo mejor hay que dosificar un poquito, no sé cómo lo va a hacer el Nano Díaz, todavía no está la alineación. Ya el otro día nuestro colega Jorge lo había tirado lo que era la alineación, la posible alineación. Ayer hubo una variación en la delantera, había estaba Johansen, ahora no está, eso lo vamos a ver en un ratito más cuando realmente Coquimbo Unido tire la alineación del elenco y ver lo que va a proponer el Nano Díaz para este partido. Hartos hinchas que están haciendo sus rifas, sus cosas para vender, para poder viajar a Brasil. 2,000 entradas disponibles para los hinchas piratas para ir a Sao Paulo. 2,000. Eso es lo que le proporcionó el elenco. Ahora vamos a ver, bueno, usted sabe que los coquimbanos estamos repartidos por todo el mundo. Llegaremos a tener los 2,000. Sería importantísimo también tener esa gran cantidad de hinchas piratas allá a Brasil. Y que se siente el apoyo después de casi 36 años que no se juega con público visitante en una Copa Internacional. Recordemos que la Copa anterior, por causa de la pandemia, ningún hincha pudo viajar a los estadios, no se pudieron acompañar de tanto de local ni de visita. Pero hoy, como le decía, Coquimbo hoy día es un partido bisagra, es un partido que Coquimbo tiene que ganarlo sí o sí, tiene que sumar para poder encaramar en la tabla. Estamos ahí, 5 puntos, no es mucho lo que contra el puntero, que tiene 12, 13 puntos. Si sumamos de a 3 haríamos 8, estaríamos encaramando como a la mitad a la medianía de la tabla, estaríamos respirando un poquito más tranquilo, aunque recién van 6 fechas, con esta sería la 6ª fecha, pero estos son los puntos que se tienen que ganar y que lo que se van a ver al final de la primera rueda, donde tenemos que ir sumando, donde tenemos que ir viendo los puntos buenos, los puntos malos, si sirvió el empate, si no sirvió, dónde se perdieron los puntos, cuál era el partido que se tenía que ganar. Los partidos de local sí o sí se tienen que ganar. Recordemos que ayer hubo una entrevista al gerente, a Pablo Morales, dijo que estaba complicadísimo traer jugadores, no es por la parte económica, sino que no hay lo que la expectativa es que estaba pidiendo el técnico, el tipo de jugador. Recordar también que Sánchez, el comandante, está lesionado, no se ha podido recuperar. Salvador Sánchez también, cuando salió con el partido con Colo-Colo por el tema del hombro, también yo creo que lo están reservando más para el partido del día miércoles por la Copa Sudamericana. Pero Coquimbo está, como se dice en la jerga, está cojo un poco en la delantera.
Tenemos a Alvarado, está el chico de San Mar, que llegó de San Marcos de Arica, la gente que ha sido resistido, Johansen. Para mí, Johansen es un jugador que, lo dije un día, es como, y lo voy a seguir insistiendo, es como el mosquito que uno lo tiene, o el zancudo ese que en la noche se le mete a uno en la pieza, apaga la luz y empieza a revolver, y te va a llegar un momento en que te va a picar. Y va, yo creo que se va a destapar. Pero es el que desordena a la defensa, el que lo saca, pero no tenemos ese 9, ese goleador que está ahí, que le mandan un centro y se da vuelta o le tiene miedo a la pelota y le pega en la cabeza y entra. No está ese valga la redundancia, ese Rodrigo Holgado o los que teníamos antes, o el César Huanca que entraba, hacía, o cuando estaba en su mejor momento, Parragués, entre comillas, que entraba y así y hizo unos par de goles, pero ahora... no lo tenemos. Y eso, esperemos que hoy Coquimbo Unido, el Estadio La Pintana, le traiga buenos réditos, que pueda ganar, que se pueda traer los 3 puntos para así ir viajando a Brasil el día domingo. Así es. Día domingo. Me parece que es a las 14 horas. A las 14, porque 12:30 sale de. No viene para acá, para la zona, Coquimbo. De hecho, no viene para acá. Me parece que viene. ¿Por qué? ¿Ya? Porque estuve en las redes sociales. Va a haber una despedida en La Rosa. ¿Ya? Va a haber una despedida el día domingo. Hay un flyer que andaba circulando por ahí por las redes sociales que va a haber una despedida de Coquimbo. Todavía no está 100% dicho si Coquimbo vuelve a la zona o no, pero yo creo que sí, por algo se estaba encomendando que la gente, los hinchas, fue a hacer la despedida a las 12:30 el día domingo en Las Rosas. Ahora este escenario puede cambiar de un día para otro, vamos a ver cómo lo vamos. Yo creo que Coquimbo sí vuelve, Coquimbo debe jugar y a lo mejor vuelve hoy mismo en la noche. Yo creo que vuelve hoy mismo en la noche. Tomará el descanso. Estoy haciendo las consultas. Ojalá que me responda por ahí. Ahí que se venga, Ricardo. Claro. Tiene salto en la corte. Exactamente. ¿No? Ahí le estamos preguntando a Víctor, de prensa de Coquimbo Unido, a ver si nos puede confirmar si Coquimbo vuelve a la zona o se queda en Santiago, a lo mejor haciendo alguna preparación física, y después de ahí se va rumbo entonces hacia la zona norte del país. El equipo de Audax Italiano, recordemos que vieron con unas bajas, porque hubo, oye, 12 expulsados, el caso de Nicolás Fernández y Guillermo Ortiz. Ojalá que no esté el utilero, porque el utilero Armas Tomara después le gritó que al árbitro del compromiso, a Piero Massa, lo amenazó de muerte, así que ojo con el utilero de Audax Italiano. O sea, se enojó bastante con estas expulsiones, hay que decirlo, y habría amenazado de muerte a Piero Massa, el cual entregó un informe, y bueno, ahí tendrá que ver a la NFP qué es lo que va a hacer, si es sancionado o no el utilero del conjunto de Audax Italiano. Debería ser por supuesto sancionado, seguramente, para que no ingrese o no viaje ya por algún tiempo con el equipo de Audax Italiano. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces hay dos hombres menos que son importantes también dentro del andamiaje del conjunto de Audax Italiano, Nicolás Fernández y Guillermo Ortiz. Por eso que nosotros pensamos, recogiendo un poco las palabras que decía hace un momento atrás también John, si bien es cierto, a lo mejor nos falta todavía un 9, un hombre en altura y todo lo demás, pero yo creo confiar también en Johansen, que dentro de su movilidad y además también de las ganas de poder ir ganándose también un puesto, que hoy día puede que tenga una decorosa presentación frente al conjunto de Audax Italiano. O sea, me estoy adelantando en el sueño, en esta quimera, como dicen los poetas, pero quiero también tener fe de que este muchacho hoy va a hacer las cosas bien. ¿Lo escucho, Ricardo? Sí, recordarles también, cierto, ya a ustedes que hoy no hay público visitante. No hay ya, público visitante. Solamente claro. Lo que se está, digamos, considerando en varios partidos, en varios estadios, por lo menos creo que hoy día sí en Rancagua va a haber público visitante de Iquique. Como lo va a ver también de la U el domingo en Calama, ¿ya? Pero hay partidos en que no se está aceptando público visitante, y en este caso solamente está ingresando al estadio gente de Audax Italiano, ocupando mayormente el sector, lo que sería acá la parte baja de nuestra caseta de transmisión, vale decir las oficiales. Lo que es el sector de las populares se ve un poco más desolado, donde está muriendo el sol por ese costado, ¿cierto? Recordemos que este partido comienza a las 18 horas, y bueno, yo me quedé un poco analizando lo que dijo John, bastante cierto. Es que
si tú, no sé, no quiero ser negativo ni odioso en mi concepto, pero si tú clasificas a un torneo internacional, tú tienes que estar preparado para tener un plantel largo. Es porque ya viviste esa situación. Porque si no, tendrías que dejarlo de lado y, como lo dije recién, tratar de mantener tu categoría. Ahora, bienvenidos sean los dólares, ¿cierto? Los billetes verdes que caen a las arcas de Coquimbo, pero no nos vayamos a ir entusiasmando que pasemos de fase y después, como tú golpeaste madera, ¿cierto? Se escuchó hasta acá los tres golpes. Yo creo de que debiese ser, ojalá no perder la categoría. Entonces, ahora, bastante llamativo lo que dijo John. Claro, hay dinero, pero no hay jugadores. Sí, lo que antiguamente se decía, hay jugadores, pero no hay plata. Ricardo, entonces, recordar que ya Coquimbo se embolsó casi 1,000,000,000 de pesos. Con el ingreso y la clasificación. Y ahora va a tener 6 ingresos seguros. Más los partidos que vaya a ganar. Más es lo que le está. Más la recaudación, que es el 100% obviamente para el elenco. Obviamente. Y con público, recordemos con público, cuánto público no hay en Coquimbo. Así que eso, pero más o menos viendo lo que decía John, ¿cierto? Y creo de que el equipo hoy día tiene que salir a ganar. Mentalidad puesta hoy día en ganar, porque lo que importa es este campeonato, y ya el miércoles pensaremos lo que pasa en Bragantino, don Pedro. Exactamente, bueno, vuelvo a reiterar lo que dije cuando iniciamos este espacio de RRC Deportes. Si bien es cierto, los ingresos son muy buenos esto de la Copa Sudamericana, pero tampoco nos podemos concentrar mucho, digamos, en el ámbito internacional, porque después nos quedamos pegados acá en el nacional, y lo que ocurrió la vez anterior. Por eso que es súper importante, digamos, que en este aspecto el técnico lo que él dijo, por supuesto, no es como el padre Gatica, que predica pero no practica. Él dijo que iba a jugar, iba a llevar los mejores hombres que tiene frente al equipo de Audax Italiano, y eso es lo que está haciendo ahora, porque más o menos la conformación, digamos, de los jugadores que viajaron y que ya están ahí en el Estadio Municipal de La Pintana, son los jugadores que realmente se merecen estar, bueno, a excepción del comandante Chávez, que está lesionado, por supuesto, pero todo el resto, el equipo que tiene en mente Nano Díaz para poder enfrentar a este Audax Italiano, que tiene 4 unidades en la tabla de posiciones, Coquimbo tiene 5, entonces amerita que Coquimbo Unido sume. O sea, no podemos pensar en un empate, no podemos pensar en un empate. Tiene que ganar Coquimbo Unido en esta oportunidad para poder alcanzar, digamos, ya las 8 unidades, y de esta manera ya respirar un poco más tranquilo, porque si nos quedamos pegados ahí, nos quedamos en el fango de los 5 puntos, entonces se nos empieza a complicar, porque los otros equipos también van sumando, los otros equipos también van buscando también marcadores más favorables, y no nos podemos ahí conformar con un empate en esta oportunidad ahí en Santiago. Así que por eso que es súper importante, digamos, lo que puede hacer hoy el conjunto de Coquimbo Unido. Yo tengo fe, tengo esperanza de que vamos a ver un muy buen partido, y ojalá que esto de la Copa Sudamericana esté en segundo plano, porque Nano Díaz fue bastante fantástico, bastante criterioso en ese sentido. Dijo, yo me la voy a jugar con los mejores jugadores frente al Audax Italiano, y después, cuando ya termine el partido, ahí comenzamos a planificar lo que va a ser la presentación frente al equipo brasileño. Así que yo creo que tranquilidad en este aspecto, lo que ha dado el técnico Nano Díaz, y ha demostrado también que no es un hombre que habla y que no hace las cosas como lo ha planificado en el campo de juego. O sea, ya no ha demostrado, salvó a Coquimbo Unido de no haber caído nuevamente en la primera vez, y después sostuvo, digamos, dentro del campeonato una buena performance y que nos hizo nuevamente levantar, erguir las banderas y todo lo demás como un equipo potente dentro del fútbol chileno, nuevamente Coquimbo Unido. Y eso es lo que nosotros queremos tranquilidad, queremos buen fútbol, y queremos que, bueno, el técnico siga demostrando la capacidad que tiene, sin lugar a dudas, a pesar de que se criticó en un momento determinado, pero después esos mismos que criticaron fueron los mismos que después le fueron a dar la mano, lo abrazaron, le dijeron gracias por habernos salvado, gracias por mantener a Coquimbo Unido dentro de la ilusión que cada hincha necesita. Eso es lo que, digamos, podemos aportar. No sé si ya tenemos formación, todavía no tenemos formación de Coquimbo Unido, sí, de Audax Italiano, perfecto. Ahí para compartir lo que es la formación de los equipos, para ya ir analizando lo que va a ser la presentación del conjunto de Coquimbo Unido frente a Audax Italiano. Audax Italiano, Coquimbo Unido, lo hace de local el equipo itálico. Y estamos a la espera nosotros también ya de confirmar
las alineaciones para esta jornada, para esta oportunidad. Nos quedamos con usted, don Jaime, y ya seguimos nuevamente analizando lo que va a ser este compromiso entre Audax Italiano, partido programado, partido pactado a las 18 horas 6 de la tarde, y que abre lo que es la sexta fecha del fútbol chileno. Agua San Agustín, agua purificada y ionizada, y Gabriel Leve, pídala al más 569-3744-5527. NASCAR, repuestos chinos por encargo de las marcas Heifels, NAS, San Johnny Cherry. Ubícanos en 10 de julio, 173, sector Baquedano, en el puerto de Coquimbo. Consejero regional Cristian Rondanelli, apoyando a Coquimbo Unido y al deporte en general. RapiPet, arenas sanitarias para gatos. Búscanos en Facebook como @rapipet.cl. Pedidos al más 569-3740-6343. Despacho gratis a la puerta de tu casa. RapiPet, tu gato te lo agradecerá. ¡Miau! ¡Miau! Estorchi, escuela formativa sensación de la cuarta región, niños y niñas, desde los 4 años, con su eslogan, formando campeones para la vida. Rulo Rix, pescadería y marisquería. Rulo Rix, dirección José Joaquín Pérez, 4298, local número 3. Fono más 569-1734017. Instagram, @RuloRixSPA. Sector El Rosario, en Peñuela. Rulo Rix. ¿Cuándo se va a manifestar Rulo Rix? Ahí hay que hablar con don Mario, él es el jefe, dice. Ahora va Semana Santa. Pero don Mario nos está tramitando de la Semana Santa del año pasado. Como volantín de cuero. Claro. ¿Dónde Carlitos ofrece a su clientela insumos plásticos, Club Mavic, aluminio, accesorios para repostería en Los Nardos con los clarines y de par? Donde Carlitos, vaya donde Carlitos, si necesita plásticos, insumos, plumavic, aluminio y accesorios para repostería, en Los Nardos con los clarines, sin par, donde Carlitos, ahí los va a encontrar. La casita de Mercedes, empresa familiar que te tratará siempre como el mejor cliente. Los mejores saberes para nuestros clientes de forma diaria. Para aquellos que no les alcanza el tiempo y no les gusta la cocina, ahí está, una comida casera exquisita en la casita de Mercedes. La casita del Mercedes, venta de comida rápida, librería y carnicería. Haz tus pedidos al más 569-930-54-163. Narciso Herrera, 3462. ¿Dónde queda esto? En el sector de La Cantera, en el pueblo La Cantera. Ah, ya. Cantera Alta. Por eso es la dirección, ya. Entonces, le vamos a agregar aquí para que nuestros auditores sepan que es en el sector de La Cantera, donde está la casita del Mercedes. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. Perfecto, sí señor, el equipo con más cancha. Saludo grande también para Daniel Vega, que bueno, aparte de habernos dejado acá una misión a nosotros, también nos sigue apoyando para esta transmisión internacional, hay que decirlo, porque estamos en todas las plataformas, saliendo a esta hora por todas las plataformas de la Radio Riquelme, y además también por www.radioriquelme.cl, donde mucha gente nos sintoniza. El otro día estuve, no el otro día, sino que ayer, trabajando ahí con don Daniel, me mostraba el mapa donde sintonizan la Radio Riquelme de Coquimbo a través de www.radioriquelme.cl, que va a ser la misma aplicación que vamos a tener acá para ir saludando a la gente, para ir destacando, digamos, muchos hinchas de Coquimbo Unido que están dispersos en tantas partes del mundo, ¿ah? Y que están en nuestra sintonía. Entonces vaya para ello también nuestro más cariñoso, afectuoso saludo. Y vuelvo a reiterar, Jaime, lo que recién te decía, que aquí siendo las 6 de la tarde, nuestras partes son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ahí están escuchando la radio, están escuchando el partido. Entonces es bastante valorable por lo demás, y eso se agradece de corazón, que la gente nuevamente haya vuelto a lo que es el trabajo de RRC Deportes. Lo hacemos con mucho cariño, con bastante profesionalismo, digo, en cada uno de los integrantes del área deportiva, porque, bueno, se merecen también la objetividad, se merecen el respeto, que comencemos como es habitual, en un horario determinado, para entregarles todos estos antecedentes, prolegómenos, como usted lo quiera llamar, de lo que va a ser este compromiso. No olvidamos de preguntarle a don
A Ricardo Galleguillo si la tarde está soleada, o a lo mejor lo dijo, pero nosotros no nos acordamos. Si está soleada la tarde, ¿cómo? Me imagino que anda de short usted allá, don Ricardo Galleguillo, ahí en el estadio La Pintana tirando pinta. Sí, con bermuda, cierto, un poco más arriba de la rodilla, una camisa suelta por sobre el blue jean y por supuesto zapato liviano. Pedro, como tú dices, recién les decía yo que un día agradable, había estado en Santiago hacía 2 semanas atrás y me había tocado un día muy nublado, muy helado, 16 grados, y yo iba muy preparado como día caluroso. Ahora, si ustedes, cierto, allá en el monitor observan que al frente donde estoy instalado yo está muriendo el sol, o sea, digamos, en el sector de las populares, donde no se observa mucho público, porque la gente de Auda se ha alojado en lo que es aquí la parte, lo que sería la parte, el sector de las oficiales, la parte baja a nuestra caseta, porque recordemos que no hay público visitante. Así que yo creo de que va a ir muriendo un poco ya la tarde, a medida que comienza el partido. Recordar ya que luego se va a cambiar la hora, cuando sean las 12 va a haber que colocarlo a las 11, horario de invierno. Entonces aún el sol está sobre el rectángulo del Estadio Municipal de La Pintana, un estadio que yo no me explico, muchachos, ¿eh? Ustedes ya no sé qué pueden opinar antes de ir con las alineaciones ya de Auda y Coquimbo. Que está lo que no autorizan a Rancagua, un estadio bonito y que se le saca la mugre, por decir un término criollo, como lo fue, como lo es Quillota, como lo es La Calera y tantos estadios, no lo aceptó la Conmebol por la iluminación. Y acá en La Pintana tiene una iluminación, se lo observan ustedes después cuando se prendan la luz artificial, espectacular, y el estado del campo lo mismo, pero tenemos gradas por en ambos costados, no detrás de los pórticos, y bajita y aún de madera. Si este estadio se modernizara, bicentenario, qué sé yo, cómo le llaman, sería un estadio prácticamente para torneo internacional. Y también sin desmerecer ni ser peyorativo, el sector es bastante complicado. Yo tuve que entrar de espalda para que creyeran que iba a salir acá en el sector de La Pintana. Estoy con ustedes, muchachos. Perfecto, bueno, ahí aclarándonos un poco la situación, ¿eh? Sí, hacen falta más estadios todavía acá en nuestro país. Afortunadamente ya el Nacional también ya está operativo, pero de repente ahí hay espectáculo y todo lo demás, y se le quita también el tránsito para lo que fue edificado, o sea, estructuralmente para el fútbol, ¿eh? Para albergar al hincha, no solamente de la selección chilena, sino que también de todos los equipos. Ahora lo está ocupando Universidad de Chile, pero necesitamos estadios que tengan la categoría internacional para poder recibir cualquier espectáculo. Me indica John cuando ya estemos listos ahí para ir con la formación del equipo de Audax Italiano, así que estamos ahí complementando para nuestros auditores, para los hinchas del conjunto de Coquimbo Unido, que ya están muy atentos a nuestra transmisión para poder conocer y saber la formación, cómo se va a presentar el conjunto de Audax Italiano para esta jornada, y además también los hombres que van a ir al campo de juego en el equipo de Coquimbo Unido. Por supuesto que estamos nosotros muy, muy atentos para poder dar a conocer la formación del conjunto de Coquimbo Unido y además de Audax Italiano. Yo estoy aquí anotando algunas cosas interesantes. Sé que uno puede hacer dos cosas a la vez, don Jaime, puede escribir y puede estar hablando, ¿eh? Pero lo que yo estoy escribiendo no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Porque no estaba hablando de números. O sea, puede, como se dice, puede caminar. No profundice tanto. Aquí vamos a profundizar tanto ya. Pero lo importante es, digamos, ya tener listo lo que va a ser la formación del conjunto de Auda. Cuando usted me acote, mi estimado John, me dice que ya está listo. Entonces, Eduardito Campos sumarán. Vamos entonces a escuchar el himno de Audax Italiano, introducción, para que nos dé la formación don John Rodríguez. Los defensores del Audax están de pie, hoy como ayer desde 1910. Estos son los 11 elegidos por Francisco Arrué aquí para enfrentar a Coquimbo Unido en el Estadio Municipal de La Pintana. En el arco, camiseta número 23, Oscar Ustari. Defensa, con la 2, Oliver Rojas. 3, Cristóbal Muñoz. 5, Fabián Torres. 8, uno que pasó por acá, por las canchas del puerto, Marcos Collao.
otro conocido más aquí y querido en el Puerto Pirata, con la 9, Lautaro Palacios. 11, Gonzalo Ríos. 15, Manuel Cecchini. 19, Santiago Ditbor. 20, Ignacio Geraldino. Y cerrando la oncena del cuadro itálico con la 21, Tomás Rodríguez. Somos Choncho TV y RRC Deporte, viajando por todo Chile como seguro con Turbus. Compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Turbus, el placer de viajar. Agüita, agüita. La banca del cuadro itálico está conformada por el 25, el arquero suplente Gonzalo Collao. Con el 4, Diego Piña. Con el 10, Carlos Villanueva. Con el 18, Nicolás Aedo. Con el 22, Andrés Riep. 24, Nicolás Orellana. Y 32, Luciano Arriagada, dirigido técnicamente por Francisco Arrué. Comercial Moya, Ramón Moya Fuente, cámara frigorífica de mantención y congelado, soladora de pedales sobre mesa. Bergadejo 1258 en el puerto de Coquimbo. Comercial Moya. Perfecto, ahí estuvo entonces la formación del equipo de Audax Italiano. Me da la sensación que va a jugar con un 3-4-2, el equipo de Audax Italiano, viendo las formaciones anteriores que ha tenido. Pero bueno, ahí también tiene otra mirada Ricardo, que nos puede dar a conocer si es cierto o no, digamos, la configuración que se puede dar en el conjunto de Audax Italiano, cuando ya hemos conocido la formación ahí en la voz de John Rodríguez. Atento en Ricardo Galleguillo, dígame que sí, está listo. Está listo entonces. Comenzamos a escuchar el himno del Pirata. Comenzamos a escuchar el himno de Coquimbo Unido para conocer formación del Barbón. Alineación del cuadro Pirata para esta tarde, jueves 28 de marzo del 2024, sexta fecha del Campeonato Itaú 2024. Primera rueda desde el Estadio Municipal de La Pintana, Audax Italiano Coquimbo Unido. Así forma el cuadro que dirige don Fernando Díaz. En portería con el 13, Diego Sánchez. 5, Dylan Escobar. 3, Manuel Fernández. 4, Elvis Hernández. El 28 para Sebastián Cabrera. Funeraria Calderón y Coquimbo, del coquimbano Luis Rojas de Welling, ofrece sus servicios que marcan la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100% coquimbano. Le esperan en sus locales Videla 190 y 520. En la marca, en el corte, con la casaquilla número 6, Dylan Glavi, y con la 7, Sebastián Galani, dejando un poco más en la salida la casaquilla número 11, el jugador Alejandro Azócar, y el 10, el hombre del momento, Luciano Cabral. El ferrocarril de tienda Capoya Coquimbo Unido ofrece tintura, producto cosmético y capilar, artículos de peluquería a profesionales y clientes. Lastra 413, costado Iglesia San Pedro. Dejando en ofensiva la casaquilla 26, el gringuito Christopher Barrera, y ojo, 18 años para la casaquilla 32, Martín Mundaca. Automac, Domoico 25, esquina Maipumba, que dan en Coquimbo, ofrece a su clientela cambio de terminales y arciales, bandejas y amortiguadores, cambio de pastillas, con equipo de alta tecnología, 3D, personal 100% calificado. Atención de su dueño, don Miguel Castillo. Domoico 25, esquina Maipú, va quedando en el puerto. Alineación correlativa del cuadro Pirata, 13, Diego Sánchez. 5, Dylan Escobar. 3, Manuel Fernández. 4, Elvis Hernández. 28, Sebastián Cabrera. 11, Alejandro Azócar. 6, Dylan Glavi. 7, para su capitán, Sebastián Galani. El 10, Luciano Cabral, con la casaquilla número 26, Christopher Barrera, y la 32 para Martín Mundaca. Agua San Agustín, agua purificada y ionizada de Gabriel Leiva, pídala al más 569-3744-5527. Banco del... Sí, señor. Sí, adelante. Banco del cuadro Pirata, con la 1, Miguel Pinto. 8 para Alejandro Camargo. 14, Diego Plaza. 16, Juan Cornejo. 19, Nicolás Johansen. 20, Jorge Enríquez. Y el 30 para el hombre del Valle del Elqui, Benjamín Chandía. NASCAR, repuestos chinos por encargo de las marcas Heifels, NAS, Angel y Cherry. Ubícanos en 10 de julio, 133, sector Baquedano, en el puerto de Coquimbo. Todos ellos dirigidos técnicamente por el señor Fernando El Nano Díaz. Consejero regional Cristian Rondanelli, apoyando a Coquimbo Unido. ¿Y quiénes van a impartir justicia?
Los que van a impartir justicia aquí en el Estadio La Pintana, el árbitro sería Reinedo Alvarado. El primer asistente, Miguel Rocha. Segundo asistente, Vladimir Muñoz. Cuarto árbitro, Diego Torres. Y en el VAR estará Felipe González y Juan Serrano. Oye, una acotación a este chico, Martín Mundaca. No es Mundaca, es Mundaca. Mundaca, con UCI, Mundaca. Tiene 17 años, tal como dijeron. Nació en Ovalle, extremo izquierdo, es un goleador hábil y tiene bastante prestancia en el campo de juego, esperando que le vaya muy bien a este momento. Justamente, Pedro, te quiero señalar antes de ya quedarme con Jaime Casanga rápidamente. Claro, el ataque de Audax, como lo señalabas tú, netamente es Coquimbo, ¿eh? Lautaro Palacio y Gerardino. Tiene toda la razón, claro. Y que yo creo que van a ir los dos, va a ser un 4-4-2, claro, lo del lado italiano. Bueno, después yo lo va a dibujar, lo va a descifrar ahí en sus comentarios. Y esto llama la atención, que estábamos hablando recién de los chicos de las canteras. Tuvimos la mala suerte contra Colo Colo, ¿cierto? De lo que le pasó al chico Pereira, ¿cierto? Ya ha sabido por todo y ahora se la juega el Nano Díaz como un hombre de, no sé si 17, 18, ya lo van a corroborar 17. Ustedes. 17, acá salía en la información como 18. De 17 años, el chico, ¿cierto? Martín Mundaca, creo que es positivo y ojalá que vaya con toda la suerte y vamos a ver qué nos ofrece este chico, don Jaime. Y eso es lo que está bien, que Nano Díaz esté mirando la cantera. Ojo. Ojo, hay un cambio en Audax en lo que es la alineación. No va el portero Oscar Urtari, va Gonzalo Collao con la 25. Salía en la papeleta, estaba con la 23 Oscar Urtari. Y que pero se mandó un partidazo en el 0-0 frente a Católica. Sí, claro. Pero ahora aparece en la alineación, aparece con la casaquilla número 25, Gonzalo Collao. Vamos a estar averiguando por qué fue el cambio, si en la papeleta aparecía Ustari, ahora aparece Gonzalo Collao. A lo mejor se puede haber lesionado. Lesión, también, ¿eh? Claro, importante, claro. John, diría un tercer arquero, o bien si es solamente decisión técnica. Claro, vamos, porque en la papeleta que mandó Audax Italiano aparece Ustari como el arquero titular, y ahora aparece ahí Gonzalo Miguel, como aparecen ahí las hinchas piratas que están en todo. La ubica usted ahí, me parece que están debajo de la caseta que está usted, Ricardo. Sí, la verdad, claro, de que acá no hay caseta, John, para nosotros, estamos al aire libre, ¿cierto? Ubicado en el costado izquierdo acá de la galería, sí, ahí ya las ubico a unas damas simpatiquísimas, por supuesto, del puerto de Coquimbo, hincha del cuadro pirata. Pero la alcanza a ver bien usted, ¿dónde está o no? Me tapan un poco. Me tapan diagonal ahí. Sí, me tapan un poco, pero las vi recién, ¿cierto? Y hacer alcance, ¿cierto? De que pero Coquimbo... se la aclara la vista usted cuando ve cosas... No, es que me dedico a lo que está pasando en el campo de juego. Claro. Decía yo que Coquimbo contenía blanca completa, vivos amarillo, camiseta, pantalón y tricota, ¿cierto? Y Audax Italiano de verde entero, un verde musgo, podríamos decir. Los árbitros con tricota roja, pantalón negro, media roja, y Sánchez con su pintoresca siempre tenía multicolor en el cuadro de Coquimbo, en tanto que el portero, cierto, Collao, con un azul completo, tanto tricota, pantalón y medio, diciendo lo que sea John, me había llamado ya la atención, John, fíjate, por el físico, lo de Collao con Ustari. Estoy contigo, Jaime. Le vamos a dedicar un tema, como dijo el Rupi, con Hirohito y su conjunto. Acuérdese del tema. Claro, no, yo decía eso porque se le aclara bastante la vista cuando ve cosas resplandecientes que iluminan, por supuesto. Ricardo, igual, Ricardo, me ubica por ahí. Escucho, yo. Si caso está Roberto González Quintanilla, el típico hincha coquimano, el wea, que también está ahí en la Pintana, el wea le dice. Roberto González Quintanilla tiene que estar por ahí, porque está ahí en el estadio La Pintana, dice siempre, nunca jugará solo, está ahí, así que si lo ve por ahí, le manda un fuerte abrazo de mi parte ahí a Roberto González Quintanilla. RapiPet, anillos sanitarios para gatos, búscanos en Facebook como @rapipet.cl. Pedidos al más 569-3740-6343. Despacho gratis a la puerta de tu casa. RapiPet, tu gato hueá te lo agradecerá. Muy bien, señoras y señores, ya estamos listos. Hemos dado a conocer
Formación de ambos equipos. Nos quedamos entonces con don Ricardo Galleguillo Villarruel. Comenzó el partido, don Ricardo. Claro que sí, Pedro Antonio, gracias. Estamos recorriendo los primeros 25 segundos de la etapa inicial del partido. El equipo de Coquimbo atacando hacia la portería que da la espalda acá en el puerto de Coquimbo, el Francisco Sánchez Rumoroso, hacia el Hospital San Paulo. En tanto que el equipo de Audax Italiano lo hace hacia la portería que da la espalda, cierto, a la calle Carmona. Cero para Audax Italiano, cero para Coquimbo. Sí, decir en realidad que la tricota de los árbitros es un poquito más tirada naranja que rojo, ¿ah? Pantalón negro y media del mismo color, digamos, naranja. Así que, bueno, misiones voy a tratar de cumplirse la don John, ubicando ahí a su buen amigo, ¿cierto? Para darle los saludos personales suyo desde allá del puerto de Coquimbo. 0-0 el marcador, 1:05, lo juegan por la sexta fecha, abren la fecha el cuadro de Audax y Coquimbo Unido en la Pintana. De parte del otro weá. Rulo Rick, pescadería y marisquería. Rulo Rick, dirección José Joaquín Pérez, 4298, local número 3. Fono más 569-1734-017. Instagram arroba Rulo Rick, SPA sector, el Rosario Peñuelas. Se venía por la derecha el jugador Oliver Roja, la pelota que rebota en Sebastián Cabrera, se va fuera del campo de juego. Va a reponer el saque letal ofensivo el equipo teálico, que dirige técnicamente el señor Francisco Arrué. Donde Carlitos ofrece a su clientela insumos plásticos, plumavic, aluminio, accesorios para repostería en los Nardos. Con los clarines sin de par, ¿dónde Carlitos? Rechazo largo, más alto que largo del equipo de Coquimbo, cuando ahora llegaba por ahí Elvis Hernández. Manda la pelota fuera del campo de juego y este se va al lanzamiento de esquina para el cuadro itálico y lleva el número 1. Que corresponde al equipo verde de la calle Lira, como se le decía antiguamente, ¿ah? El equipo que, después me va a decir John que él lo sabe todo y lo que no lo inventa, ¿por qué no está ocupando la Florida? Porque me parece que la ocupó en algún momento en este torneo o en este campeonato, y ahora está en la Pintana, que es el estadio como de alternativa de todos los equipos cuando buscan digamos, un escenario sustitutivo. La pelota viene, cuidado, llegaba al área, un hombre que caía al piso, insiste la gente de Audax Italiano, le pegaba, señores y señores, Oliver Rojas. Sin embargo, la pelota va rebotando en un hombre de Coquimbo, se viene por acá Luciano Cabral, tiene la pelota, Cabral cruzó rápidamente la mitad de la cancha, por acá se viene el chico Mundaca, me da la impresión, mete una pelota, señores y señores, en definitiva el pase era desde este otro costado del gringuito Barrera, la pelota llegó ahí a los pies de Mundaca, sin embargo se va larga, fuera del campo de juego, va a reponer el cuadro de Coquimbo, en saque lateral ofensivo, cuando hay un hombre resentido, me da la impresión, no sé si él, podría ser Sebastián Cabrera, en definitiva tú, John, observa quién es el caído, me da la impresión que era Galani. Sí, era Galani era. Y respecto a lo que me había preguntado, ¿por qué no está usando la Florida, el Vincent Horario La Florida Audax? Es porque después de la pandemia el estadio de La Florida quedó en muy malas condiciones por ser ocupado como hospital ambulatorio. Entonces está tanto la carpeta de pasto sintético como el exterior del estadio La Florida está siendo reparado. Por eso está siendo opción de local en La Pintana el elenco de Audax Italiano. La Casita del Mercedes, empresa familiar que te tratará como siempre y como el mejor cliente. Los mejores sabores para nuestros clientes de forma diaria. Narciso Herrera, 3462, sector La Cantera. ¿Ves cómo no le voy a tener fe? Si toda la información está ahí en la voz de John, la voz del gol, cuando ahora venía peligrosamente el cuadro de Coquimbo, sin embargo, llegó atento Cristóbal Muñoz para con la cabeza cobijarse en el portero Gonzalo Collao. Este se queda con la pelota, se apresta a devolver en 4:12 de la etapa inicial del partido. 0 para Audax, 0 para Coquimbo, partido 1 en pañales, cuidado, la tiene Glavi, le pegó, la pelota se va fuera del campo de juego, repone el equipo itálico en el fondo. Somos Sunshot TV y RRC Deporte, viajando por todo Chile cómodo y seguro con Turbus. Compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Turbus, el placer de viajar. Próximo miércoles, 21:00 desde Sao Paulo, Brasil. Bragantino Coquimbo Unido por la Copa Conmebol Sudamericana y posteriormente el próximo domingo, bien digo, en la voz de Pedro Antonio Castillo el Bueno. ¿Qué partido, ah? El equipo de Cobreloa visita el puerto de Coquimbo, Coquimbo Unido Cobreloa, así que va a ser un partido bastante interesante en lo que va a ser la séptima fecha del campeonato Itaú 2024, primera A de fútbol chileno, y en el medio, a mitad de semana, por supuesto, vamos a tener el partido internacional, el debut de Coquimbo allá en Brasil, frente a Bragantino.
Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes, cámara frigorífica de mantención y congelado, sumadora de pedales sobre mesa, Melgarejo 1258 en Coquimbo. Ahí está Comercial Moya. Ricardo. Sí, señor, lo escucho. La otra información, que el día 14 de abril se enfrenta en calidad de visita igual Coquimbo Unido con Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Y el cuadro azul solicitó aforo total, lo que la intendencia se lo dio. ¿40? 40.000 personas en el Estadio Nacional van a ver. No sé si mediodía. Va a estar autorizado hinchas pirata, pero la U ya está autorizado aforo total en el Nacional para el partido contra Coquimbo Unido. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. Funeraria Calderón y Coquimbo, del Coquimbano Luis Rojas Leguén. Ofrece su servicio que marca la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100%. De todo. Así que a usted le esperan en sus locales, viene la Ciutormenta y 520. La pelota que abandona el campo de juego, señoras y señores, ahí está el asistente que corre, el señor Miguel Rocha, por el sector de las oficiales, indica que hay saque lateral para el cuadro de Audax Italiano, confirmado ya entonces el domingo 14, después de Cobreloa, mediodía, en Santiago de Chile, ante 40.000 espectadores, aforo total para el cuadro universitario que justamente visita el cuadro de Cobreloa en esta sexta fecha, el fin de semana. La pelota la tiene Cabral, la va tocando para Hernández, ahí quería combinar con el jugador de Barrera, va despejando en el fondo Fernández, la pelota la va tomando el jugador Geraldino, por ahí se viene el hombre del Audax Italiano, un pelotazo largo, puede llegar para el jugador Lautaro Palacio, la pelota que viene hacia la izquierda, va buscando la presencia del jugador Tomás Rodríguez, sin embargo más atrás se va refugiando en Palacio, la pelota que venía buscando el medio terreno para el jugador Collao, la toma el equipo de Coquimbo, la recupera Coquimbo, se viene por acá la casaquilla, el número 11, que era el jugador Azócar, metió una pelota para el gringuito Barrera. Se tiene que forzar, señoras y señores, la casaquilla número 3 del cuadro de Audax Italiano. Cristóbal Muñoz manda la pelota, me da la impresión, al saque lateral, sí señor, que corresponde al cuadro de Coquimbo. Ya lo jugó el jugador Hernández, la pelota la tocó para Barrera, metió el centro, va saliendo Fabián Torres, el copiapino, la pelota la va ganando en el fondo la casaquilla número 4, Elvis Hernández, ahora la va ganando Cabral, 1-2 el camino, lo toman, sin embargo se la cerró y la giró 90-180 grados, la pelota que viene buscando la presencia del jugador Azócar, sin embargo cayó Cabral, y falta, lanzamiento libre que corresponde al cuadro de Coquimbo Unido, 7:48 de la etapa inicial del partido, lo empatan 0-0, Audax Italiano local, Coquimbo Unido la visita. El ferrocarril de tienda Capoya Coquimbo Unido ofrece tinturas, productos cosméticos capilar, artículos de peluquería a profesionales y clientes, Latra 413, costado Iglesia San Pedro. Lanzamiento libre que corresponde al cuadro de Coquimbo, atento Gonzalo Collao, señoras y señores, ahí Tomás Rodríguez que dialoga con el árbitro del encuentro, la pelota la tiene Cabral, me da la impresión que va a ser el hombre que le va a dar al balón, está Cabral, podría ser también Cabrera, tiene buena zurda Cabrera, por acá se mueve Elvis Hernández en la empanada del área, también está Manuel Fernández, está Cabral frente a la pelota, estamos en 8:31, están empatando 0-0 Audax Italiano y Coquimbo, se juega en el Municipal de La Pintana, sexta fecha, se abre la fecha esta tarde, ya se abre a partir de las 18 horas en el Estadio Municipal de La Pintana, el sol aún no abandona en el rectángulo de La Pintana, cuidado, la pelota buscaba el área, sin embargo rechaza a la gente de Audax Italiano en medio terreno en el río, sin embargo la pelota la recuperaba un hombre de Coquimbo, no a medias nada más, porque un jugador de Audax Italiano, cierto, el propio Río, mandaba la pelota fuera del campo de juego y hay saque lateral que corresponde al cuadro pirata. Automac, domingo 25, esquina Maipú, que quedaron en Coquimbo, ofrece su clientela, cambio de terminales arciales, bandejas y amortiguadores, cambio de pastillas por equipo de alta tecnología 3D. Todo esto bajo la supervisión y la atención de su dueño, don Miguel Castillo. Domingo 25, esquina Maipú, para quedarnos en Coquimbo, Automac. Torres mandó la pelota fuera del campo de juego, va a reponer Coquimbo con tranquilidad, Dylan Escobar va a tomar la pelotita para hacer efectivo el lanzamiento lateral ofensivo que corresponde a la gente de Coquimbo, cerca de los 10 minutos lo empatan 0-0 el cuadro de Audax Italiano y Coquimbo, pelota que venía buscando la presencia ahí del jugador Barrera, se entretiene, por acá llegaba también Mundaca, la pelota que viene para el jugador Escobar, alcanza a sacar el centro, cuidado, está, pégale, la pelota le va quedando un hombre de Coquimbo, le pegó. Señoras y señores, un tiro de 28 metros frontal a la portería de Collao. Me da la impresión que fue Galán y ya estoy en Coquimbo. Me da la impresión que fue Sebastián Galán y le pegó frontal el capitán. Y la pelota que Collao no puede controlar y la manda al lanzamiento de esquina para Coquimbo número 1.
El primer lanzamiento de esquina para el cuadro pirata. Y estoy con ustedes, muchachos. Jugada de gol, anunció Coquimbo. Llegó Coquimbo. La pelota la tiene Cabral. Se viene el lanzamiento de esquina. El defensor y ese atacante dentro del área. Le pegó Cabral. La pelota la saca el equipo de Audax Italiano. Venía Tomás Rodríguez. Cayó. Lanzamiento libre que corresponde al equipo de Audax Italiano. Siga, siga nomás, dijo el árbitro del encuentro, Reinero. Porque no hubo falta. Se viene Cabrera. Quiere sacar el centro. Cayó Cabrera. Falta, sí, señor. Lanzamiento libre para el cuadro de Coquimbo. Rápidamente estoy contigo, John. Esa jugada era gol de Coquimbo, ¿ah? Sí, gran personalidad del chico Martín Mundaca. El pase, aguantó la marca a pesar de que no tenía mucho físico. Aguantó igual la marca. El pase atrás que le hizo a Galani, dispara de fuera del área y le complica un poquito a Gonzalo Collao cuando da ese bote y la manda al tiro de esquina. Y en la falta acá, cobrado, que había dicho tú, falta para el elenco itálico, no era así, la pelota le levantó. Muy buena la personalidad que está teniendo este muchacho Martín Mundaca. Me está gustando lo que está mostrando en el cuadro de Coquimbo Unido. Ya estoy con Jaime porque la pelota la tiene Cabral, le va a pegar a la pelotita, lanzamiento libre, falta sobre Sebastián Cabrera, 11:30 de la etapa inicial del partido. Lo empatan 0-0, la Pintana le pegó Cabral la pelota, que estuvo metidita ahí en el marco menor, sin embargo logra sacar el equipo de Audax Italiano. Ya estoy con Pedro Antonio Castillo para el primer concepto, la primera pincelada técnica, allá en el puerto de Coquimbo. La pelota la tiene la gente pirata, 11:40 de la etapa inicial, 0 para el Audax, 0 para Coquimbo. Escuchamos a Jaime Casanga. Agua San Agustín, agua purificada y rizada de Gabriel Leve. Pida al alma 569-3744-5527. ¿Le gusta el partido, don Pedro, en estos 12 minutos más Coquimbo que el Audax? Sí, señor, y me trae a colación cuando Víctor Milanese Comiso decía: recogemos, avanzamos medio campo y tocamos adelante, buscamos las variantes. Hasta el momento Mundaca, Barrera, el gringuito Barrera y Azócar haciendo de la suya, digamos, trayendo consecuencias a lo que es la extrema defensa, el conjunto itálico, a los cuales lo noto bastante nervioso porque Coquimbo Unido se está imponiendo en el campo de juego. NASCAR, repuestos chinos por encargo de las marcas Heifels, Nathan, Johnny Cherry. Ubícanos en 10 de julio, 173, sector Baquedano, en Coquimbo. Jugó la pelota Sebastián Cabrera, no pudo Cabral, la recupera la gente del equipo de Audax Italiano, quería llegar, quería ganarla Marco Collao, querían una falta, nada, dice Reinero. Sin embargo, la pelota se va, iba fuera del campo de juego, cayó Tomás Rodríguez, ahora sí, Sebastián Cabrera, el de la falta. El árbitro del encuentro, Reinero Alvarado, dice: lanzamiento libre para Audax Italiano en 13 de la etapa inicial del partido, que ya viste pantalones largos. Consejero regional Cristian Rondanelli apoyando a Coquimbo Unido. RRC Deporte, Choncho TV de Radio Riquelme de Coquimbo, directamente del Estadio Municipal de La Pintana. Audax Italiano 0, Coquimbo Unido la visita 0. 13 minutos con 4 de la etapa inicial del partido. Se forman las parejas en el marco mayor, la empanada del área. Le molesta un poco el sol a Diego Sánchez, ¿eh? Porque está con un gorrito ahí negro con el escudo de Coquimbo. Pelota que viene larga y se va fuera del campo de juego. Hablando, John, de la personalidad de estos chicos, lo de Martínez Mundaca y también lo que mostró en el tiempo tan escaso que estuvo en la cancha, se me va siempre el nombre del chico de Dixon Pereira. De Dixon Pereira. Sí, es lo que estábamos esperando hace tiempo. Hace tiempo que no se le estaba dando, o sea, se le había dado oportunidades a muchachos de las divisiones inferiores, pero estos chicos, cuando les dan la oportunidad, vienen con hambre. O con hambre de mostrarse, de triunfar, de querer mojar la camiseta del cuadro de Coquimbo Unido. Y lo que ha pasado, lo que estamos viendo, lo que vimos con Colo-Colo, lo que fueron los escasos 8 minutos que estuvo en cancha Dixon Pereira y ahora lo que está haciendo Martín Mundaca. Me está gustando este muchacho, tiene personalidad, tiene pachorra, tiene aguante, está mojando la camiseta. Recordar que este muchacho tiene, ¿cuánto? ¿17 años? 17 años. Suma el doble de minutaje de los sub-20. Exactamente, pero hay que ir con calma, con paciencia, viéndolo cómo está jugando, cómo se está desplazando, porque, bueno, el fútbol tiene esa dimensión. Cuidado que se viene el equipo de Audax, llegaba por ahí Tomás Rodríguez, le pegó a la pelota que llega a las manos seguras del portero Diego Sánchez. Claro que sí, muy cierto lo que dice Pedro Antonio. Piano, piano, chelentano, dicen por ahí. Tiene que ir creciendo, ir demostrando, sí, por lo menos bien plantado, irle rescatando los primeros minutos de su carrera en el fútbol profesional. La pelota la tiene la gente de Audax Italiano. Buen alcance lo que dijo Jonah, que cuando ingresan los sub-21 desde un comienzo, suban minutaje completo, el 2.
favorable. Así es que eso es positivo para la gente de Coquimbo. Y bueno, que el Nano Díaz se la juegue por estos muchachos. La pelota la tiene de la gente de Auda, Oliver Roja más atrás. ¿Se quiere refugiar en quién? En el jugador la casaquilla número 3, que era Cristóbal Muñoz. Quería tocar hacia la izquierda, ¿para quién? Para Fabián Torres, el copiapino, le pega con zurda largo, oh, cuidado que va llegando por ahí, peligrosamente llegaba, señoras y señores, el jugador el Lautaro Palacio, me daba la impresión, sí señor, el capitán de Audax Italiano, y la pelota se va al lanzamiento de esquina, me da la impresión, creo que está cobrando Reinero Alvarado, sí señor, lanzamiento de esquina que corresponde al equipo de Audax. ¿Qué número lleva don Jaime? 2. El segundo para el equipo de Audax Italiano. En el marco mayor y marco menor están defensores y atacantes. Atento el Monito Sánchez, que le da el sol de frente. Ah, cuidado. La pelota la tiene la gente de Audax Italiano. Va a venir el lanzamiento de esquina. Me da la impresión que lo va a hacer Marco Collao. Sí, señor. Ahí está el ex Coquimbo Unido, como lo acotaba Johnny Rodríguez al comienzo de la transmisión. Le va a pegar Collao a la pelota. Está. Segundo palo. Y se cuelga del balón el Mono Sánchez, como que tenía Becastilla, la que le colocaban en la sala. Patilla a los boxeadores, señoras y señores, porque la pelota quedó atrapada en los guantes del portero pirata. Arena sanitaria para gatos Rapipet. Búscanos en Facebook como @rapipet.cl. Pedidos al +569 3740 6343. Despacho gratis a la puerta de tu casa. Rapipet, tu gato te lo agradecerá. Ricardo, Coquimbo, sí, señor. Se ve en cancha ahí con un claro 4-4-2, pero cuando ataca suma uno más, que es el volante suelto que tiene Luciano Cabral. O sea, se convierte en un 4-3-3 cuando Coquimbo está atacando. Claro que sí, justamente, muy cierto, inicialmente con dos y luego, cierto, suma uno más, queda con tres, cuando ahora me da la impresión que hay una tarjeta amarilla. Me da la impresión que hay una tarjeta amarilla para Sebastián Cabrera. No había dicho nada el asistente, se acercó Reinero Alvarado, marcó la falta y le muestra tarjeta amarilla en 17 minutos, muchachos, la primera del partido. Estoy con ustedes en Coquimbo. Sí, se ve una fuerte falta ahí contra el 2 de Rojas, me parece. Oliver Rojas, sí, Oliver, señor. Oliver Rojas va con demencia el jugador Sebastián, el Seba Cabrera. No alcanza a llegar a esa pelota, lo embiste y eso es lo que cobra el juez y le pone la primera tarjeta amarilla ya en 17:20 de este primer tiempo para el elenco de Coquimbo Unido. Claro, lo que acusa el juez es cuando el jugador va cayendo, Ricardo, y lo engancha con el brazo, en la pierna, y eso fue lo que hace desequilibrar más aún al jugador de Audax Italiano. Claro que sí, se viene el lanzamiento libre, especie de córner corto, le va a pegar Santiago Dirbon a la pelota. Sector derecho, pierna zurda, señoras y señores, ahí está, claro que sí, carril del 8, le va a pegar Dirbon a la pelota. Ah, buscó un centro rasante, como se dice, centro arrastrado por alto, como se dice el fútbol amateur. La pelota se va fuera del campo de juego, va a reponer Audax Italiano en saque lateral ofensivo. Storchi, Escuela Formativa Sensación de la Cuarta Región, niños y niñas desde los 4 años con su eslogan, formando campeones para la vida. Recordemos, John, que Lautaro Palacio fue uno de los del plantel de cuidado que se viene el equipo de Audax Italiano, del plantel de la Conmebol Sudamericana cuando Coquimbo estuvo en la semifinal. Sí, un jugador que al principio venía, o sea, no al principio, sino que venía de Unión San Felipe, no le teníamos mucha fe porque venía de un equipo de primera B, pero se convirtió en uno de los goleadores. Cuidado que a Coquimbo. Cuidado que se viene Coquimbo, se venía el Seba Cabrera, pelota al centro, oh, va despejando atentamente el jugador Cristóbal Muñoz, la pelota viene nuevamente, vuelve al sector de los italianos, llega a Clavi, le pega la pelotita, la quiere recuperar Luciano, ahí está Cabral, casaquilla número 10 del cuadro de Coquimbo, la pierde el hombre de Coquimbo, pero la vuelve a recuperar el agente de Díaz, ahora la pelota va rebotando en un hombre de Audax Italiano, pero no, había rebotado nuevamente, me da la impresión, en Dylan Escobar, se marca para Audax Italiano, sí señor, el saque lateral que corresponde al equipo de Audax Italiano, atento Dirum para hacerlo efectivo en 19:02 de la etapa inicial del partido. 0 para Audax Italiano, 0 para Coquimbo Unido. Don Ricardo, le cuento que le están escuchando en Washington DC, lo están escuchando en Paraguay, lo están escuchando en Moscú, lo están escuchando en Alemania, lo están escuchando en Barcelona, lo están escuchando en Puente Alto, lo están escuchando en Arabia, en Las Ánimas, en Antofagasta, en Las Condes, en Machalí, en Santa Rosa de la Pampa, en Providencia, en La Ligua, en Talca, Dalcahue. No voy a seguir porque todavía me queda mucho más. Uy, qué lindo. Ah, RRC Deporte, Choncho TV, a todo dar a nivel internacional. La pelota la tiene la gente de Audax, metido un pelotazo largo, toma Rodríguez, no llega a destino, sin embargo, sí, a poder de Diego Sánchez, 19:46, 0 para Audax, 0 para Coquimbo. Escuchamos a Jaime Casanga.
donde Carlitos ofrece a su clientela insumos plásticos, plumavic, aluminio, accesorios para repostería, en los Nardo con los clarines en Depart. Donde Carlitos. Cuidado que hay una falta nuevamente. Caía un hombre de Audax, no sé si era Geraldino, Ignacio Geraldino, es Coquimbo Unido también. Recordemos que, bueno, ya después me lo va a contar John en algún momento en un paréntesis, mucha gente de Coquimbo emigraba a Audax Italiano, incluso uno de ellos por ahí me parece que también fue holgado, pero todo eso me lo va a aclarar de ahí John, porque era como, me parece, como el destino de los jugadores cuando tenían buena campaña en Coquimbo, se iban a Audax Italiano. Lanzamiento libre que corresponde al equipo verde, al equipo itálico, al equipo de la calle Lira, como se decía antiguamente ahí, cerquita de Carmen, donde está la sede de Unión Española. Va la pelota larga, se va fuera del campo de juego. Ahora sí, John, con esas estadísticas que le interesa a la gente saber del pasado de algunos jugadores que han pasado por la tienda pirata. Sí, se hablaba mucho, bueno, no es que se hablaba, era una tónica que Morales también era representante de jugadores y tenía injerencia tanto en Coquimbo Unido como en Audax Italiano. Por eso se llamaba, que, o sea, decían que Audax era la filial del cuadro de Pirata. Lo que pasaba acá, o venían de Audax hacia Coquimbo o de Coquimbo a Audax Italiano. Y lo que dices tú, sí, Rodrigo Holgado, después de la campaña de Coquimbo Unido, de la buena campaña que tuvo, Cuidado. Se fue a Audax Italiano. Cuidado que si viene el cuadro de Coquimbo, buscaba la presencia de Azócar, era Mundaca quien se venía por la izquierda, la pelota sale del marco mayor, ahora la tiene la gente de Audax Italiano. Audax llega hasta tres cuartos de cancha, pierde el balón, pero aquí tuvo suerte porque el balón pasó de largo, no pudo Dylan Escobar. Sí, se viene Dirmon, por ahí viene por la izquierda, está el 19, va tocando la pelotita para el jugador, el Lautaro Palacio, no puede, quiso habilitar a su compañero que venía por izquierda, que era, me daba la impresión, Marco Collado, sin embargo no pudo y la pelota llegó a poder de Diego Sánchez en 21:47. Escuchamos a don Jaime Casanga y luego le vamos a preguntar a don Pedro Antonio, ¿le sigue gustando el partido? ¿Sigue la misma tónica? ¿Qué es lo que está viendo hasta el momento? Vamos primero con Jaime, luego con don Pedro. La casita del Mercedes, empresa familiar que te tratará siempre como el mejor cliente. Las mejores sabores para nuestros clientes, de forma diaria, para aquellos que no les alcanza el tiempo y gustan de la comida casera. Venta de comida rápida, librería y carnicería. Haz tus pedidos al más 569-930-54-163. Narciso Herrera, 3462, sector La Cantera. Después de esta, Pedrito, porque se viene el equipo de Audax, estaba Palacio, la por ahí la tiene la casaquilla número 11 del cuadro de Audax Italiano. Quiere jugadores Rodríguez, cuidado. Quedaba por ahí, dando vuelta la pelotita, quedaba botando. Sin embargo, se viene nuevamente Torre, pelota que le da un hombre de Audax Italiano, pasa peligrosamente, pegada al vertical derecho, al tubo derecho del portero Sánchez. Creo que en estos 23 minutos, Pedro, podría ser la más clara de Audax Italiano. Y lo que te iba a decir yo, como que el fútbol de Audax se diluye un poco en el medio campo, es donde le está faltando claridad al equipo itálico. Exactamente, bueno, si bien es cierto que Coquimbo Unido comenzó bien, presionando, apretando, configurando bien, digamos, a sus hombres en ofensiva, paulatinamente ha ido como dejando el que juegue Audax Italiano por momento, y eso ha llevado a que el equipo se acerque más al arco del Mono Sánchez, pero no con tanto riesgo, si bien es cierto, recién la pelota fue cruzada, pero no hay riesgo extremo como para decir que merece ser un ganador hasta este instante Audax Italiano. Coquimbo Unido también intenta dominar, Coquimbo Unido también intenta ampliar las bandas para poder llegar al arco contrario. Está el RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. RRC Deportes, el equipo que está con Turbus. ¡Cuidado que se viene a Azócar! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Claro que sí! ¡Lo presentí! ¡Me salió ver eso sin mayor esfuerzo! Porque le mete una pelota a Cabral, un entre piernas, cierto, lineal, perfecta, se va a Azócar, habilidosamente abre la zurda y queda el portero Collado, señoras y señores, y no tiene otra alternativa que cometerle la falta. Una jugada de Collado, cómo la piensa, cómo la mira, creo que parte totalmente habilitado, y cuando va a llegar Collado le abre el balón el jugador Azócar y le comete la falta. Estoy contigo, John, rápidamente en Coquimbo. Sí, rápidamente el pase entre línea de Luciano Cabral entre los centrales, vea que va muy bien el jugador Azócar, le gana en la velocidad, sale a achicarle rápidamente Gonzalo Collado.
hace la magia abajo, lo toca en la punta del zapato, lo siente habilidosamente este Azócar, cae y no duda el juez en cobrar la pena máxima. En 24 minutos se puede abrir el marcador a favor del cuadro de Coquimbo Unido. Ya está frente a la pelota, me parece. Luciano Cabral. Claro que sí, penal, no titubeó, ya voy a estar con ustedes nuevamente en Coquimbo. No titubeó Reinero Alvarado, marcó el penal de inmediato, cara a cara, 12 pasos, 11 metros, ojo a ojo, frente a frente, el hombre del momento, el distinto, Lucianito Cabral. Está frente a la pelota, también está el larguirucho Gonzalo Collao, 25 con 30 de la etapa inicial del partido. Da instrucciones Reinero Alvarado, señoras y señores, se puede abrir la cuenta, puede ser el primer gol de la sexta fecha en los pies de Luciano Cabral, desde los 12 pasos, 11 metros, penal para Coquimbo. Atención, 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 cuarta región, Chile del mundo, le va a dar el distinto, le va a dar Luciano, le va a dar Cabral, casaquilla número 10, está frente a la pelota, no mira al portero, ahora sí, ya eligió el lugar Luciano Cabral, ahí está, le va a dar Cabral, vamos Luciano, le pegó Luciano, ¡Coquimbo! Luciano Cabral, con suspenso, con misterio, con calidad, con todo, para que lo celebren estas chicas, estas poquitas mujeres que están alentando al cuadro de Coquimbo en algún lugar de La Pintana, para que lo celebre usted en Coquimbo y todos los lugares que dijo Pedro Antonio, que nos están escuchando, señoras y señores. Con suspenso, la pelota golpeó horizontal, picó abajo, me da la impresión, no sé, ya me lo va a aclarar John, como que rebota en la humanidad del portero Collao, pero en segunda instancia insiste Cabral y la pelota al fondo de las mallas. Creo que le pega con pierna izquierda, golpeo horizontal, y ahí aparece nuevamente Cabral en segunda instancia. En 25 con 30 de la etapa inicial del partido, Luciano Cabral en segunda instancia, después del lanzamiento penal. No diga gol, diga golazo. No diga gol, diga golazo. No diga gol, diga golazo. Esa es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo campacancha. Somos Choncho de Mel y RRC Deportes, viajando por todo Chile como seguros. Con Turbus, compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Turbus, el placer de viajar. Después de esta voy a estar en Coquimbo porque hay lanzamiento libre para Audax Italiano. Gol de Luciano Cabral en segunda instancia, después de que fracasa en la primera instancia, la pelota se fue al fondo de la malla, cuidado, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Me daba la impresión que la pelota le dio un pique raro al monito Sánchez, se le metía por el costado derecho, por el tubo derecho, algo reclama Diego Sánchez, no sé, peligrosa la jugada del equipo de Audax Italiano, la pelota picó y golpeó el vertical derecho, golpeó el tubo derecho de la portería de Sánchez, tras cartón, casi en menos de un minuto tuvo la paridad Audax Italiano. Así que don John, tómese todo el tiempo, el gol de Coquimbo y luego este casi gol de Audax Italiano. Sí, el gol de Coquimbo Unido, el penal de Luciano Cabral, tenía elegido el espacio, iba fuerte al medio, el larguilucho Gonzalo Collao estira el pie, rebota en el palo y en segunda instancia afortunadamente estaba ahí nuevamente Luciano Cabral y abre la cuenta para el cuadro de Coquimbo Unido, y en 27 minutos de este primer tiempo lo está ganando el Pirata, y tras cartón viene ese tiro libre de Audax Italiano, donde viene el centro, pilla, se confía un poquito lo que es el mono Sánchez, sale, llega el centro del cuadro de Audax Italiano, cabecea el 3 Cristóbal Muñoz, eso como que descoloca un poquito al mono Sánchez, que pensaba que iba para afuera, y la pelota caprichosamente pega en el vertical y se salva el cuadro de Coquimbo Unido. Pedro, me da la impresión, ¿cómo lo pudiste observar tú, que en el lanzamiento penal golpea
con la pierna izquierda, bien digo Collao, el portero de Auda, Gonzalo Collao, la hace rebotar en el horizontal. No sé si estoy equivocado, fue tan rápida la jugada y ahí aparece Cabral en segunda instancia. Exactamente. Y, ¿sí? Sí, estoy contigo. Claro, exactamente. Ahí, tal como decía John Rodríguez, le pegó con fuerza también a la pelota Cabral. Cuando se estira el portero, claro, la pelota rebota en la pierna izquierda y eso hace que nuevamente suba hacia el horizontal, y cuando viene bajando, afortunadamente estaba atento Luciano Cabral para poder decretar el 1-0. Comercial Moya, de Ramón Moya Fuentes, cámara frigorífica de mantención y congelado, sobadora de pedal y sobrepesa, Belgarejo 1258 en el puerto. 30 de la etapa inicial del partido aquí en el Municipal de La Pintana. Lo está ganando Coquimbo por 1-0 de lanzamiento penal, señoras y señores. En la casaquilla número 10, el distinto, el hombre del momento, Luciano Cabral, para diferenciar, para desnivelar el marcador y dejar en ganancia al cuadro pirata en calidad de visita por 1-0. 3 puntos importantes está logrando el cuadro pirata en calidad de visita. Se eleva 8 puntos en la tabla de colocación y se mete ahí, alcanzando a Colo Colo, alcanzando a muchos equipos que aún restan por jugar, por supuesto, pero momentáneamente el cuadro pirata son 3 puntos de oro. Con la cuidado que se viene Auda, pelota larga, me da la impresión que venía buscando la presencia de la casaquilla número 9, Lautaro Palacio, no llega, la pelota se le escapa, abandona los límites del campo de juego y va a reponer Coquimbo en el fondo, decía yo, para ir con la mentalidad por el cielo para enfrentar a Bragantino de Brasil el próximo miércoles ya, señoras y señores, en la tierra del zambi del café en Brasil por esta Copa Sudamericana. Y en 31 voy a Coquimbo. Le sigue gustando a don Pedro Antonio Castillo el bueno el partido y es justo el triunfo de Coquimbo momentáneamente. Sí, señor, hasta el momento, si bien es cierto, Audax Italiano ha tenido también sus instancias para poder haber emparejar por último el marcador, pero hemos visto a este Coquimbo Unido bien parado, marcando, atosigando también al conjunto de Audax Italiano, no dándole mucha ventilación para que puedan llegar hasta el arco del Mono Sánchez. Me ha gustado la presentación de Coquimbo Unido y además también destacar, tal como lo dijo John en un momento determinado, el caso de Azócar y de Mundaka, que también le han dado una prestancia, digamos, en la parte ofensiva al conjunto pirata. Funeraria Calderón y Coquimbo, el Coquimano Luis Rogelio Welling, ofrece su servicio que marca la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100% Coquimano. Le esperan en sus locales desde la 190 y 520. Pelotazo largo, cuidado, llegaba por ahí, me da la impresión, señoras y señores, que es la casaquilla número 20, Geraldino. Pelota que queda picando, cuidado, y el mono espectacular. Cuidado, y el mono espectacular, señoras y señores, se venía el empate de Auda. Sin embargo, fue al piso con pierna derecha y evitó el empate de Auda Italiano. Ya estoy en Coquimbo, se viene la gente de Coquimbo, llega la pelota a la mano del número 25, el portero itálico, el jugador Gonzalo Collao, 32-20 de la etapa inicial del partido, lo gana Coquimbo por 1-0, 3 puntos importantes, está logrando el cuadro pirata, triunfo de antesala, triunfo preliminar, un anticipo, una, señoras y señores, lo que podría decir algo preliminar para lo que va a ser lo importante, el plato de fondo, el próximo miércoles por Copa Sudamericana frente a Bragantino, y también no olvidarse de que el próximo domingo tenemos partidazo, creo, ya me lo va a confirmar John, ya voy a estar con él, creo que 17:30 en el Francisco Sánchez Rumoroso, domingo 7 de abril, la pelota ya se nos viene a abrir, se lo vaya ya el primer tercio del año, señoras y señores, mañana comienza Semana Santa y Coquimbo está ganando por 1-0 acá en La Pintana, acá en el Municipal de La Pintana, con gol de Cabral en el minuto 26:30. Señoras y señores, minuto sagrado, minuto minero, 33-1 para Coquimbo, 0 para el Audax. El ferrocarril Atende Camboya Coquimbo Unido ofrece tintura, producto cosmético y capilar, artículos de peluquería a profesionales y clientes. Lastra 413, costado Iglesia San Pedro. ¿Qué nos dice el mundo, Pedrito? Sí, señor, conectado con todas las plataformas a esta hora, con todas las redes sociales. Tenemos muchos auditores. Más adelante vamos a ir viendo nuevamente dónde nos están escuchando, pero tenemos una amplia sintonía en lo que es en la parte internacional y también algunas ciudades de acá de Chile. Te necesitamos, Daniel. Era Lautaro Palacio, el que llegó John, muy bien Sánchez, y estoy bien, ¿cierto? Domingo 17:30, Cobreloa, estoy contigo. Sí, efectivamente, domingo, este domingo 17:30 se enfrenta el cuadro de Cobreloa.
el elenco domingo 7. ¿Eh? Con este triunfo momentáneo, Coquimbo se encarama en la tabla de posiciones al séptimo lugar con 8 puntos. Qué bueno, ¿eh? Imagínate estar casi en el, nos decía Jaime al principio, en el prácticamente en lo que es el undécimo lugar, ¿cierto? Y con 5 puntos. E ir al séptimo lugar es casi mitad de tabla. Pero bueno, tiene que desarrollarse toda fecha todavía, porque este es el primer partido, el que abre la sexta fecha del campeonato Itaú 2024. Automac, 25 esquina Maipú, va quedando en Coquimbo. Ofrece a tu cliente la cambio de terminales de arciales, bandejas y amortiguadores, cambio de pastillas con equipo de alta tecnología 3D y la atención de su dueño, don Miguel Castillo. 25 esquina Maipú, va quedando en Coquimbo, está Automac. Ricardo, lo, sí, bueno, señor, lo bueno es que los que vienen detrás de Coquimbo juegan entre ellos. Qué bueno, qué así bueno. Así que uno de, o alguno de los que vienen atrás y pierde, se va a mantener la tabla de posiciones, así que no va a haber tanto la variación. Perfecto, está la gente de Audax Italiano. Escuchamos a Jaime Casanga, bien digo, en la locución comercial, John Rodríguez y Pedro Antonio Castillo en los comentarios. Ya se nos agrega Jorgito Nuña, así que también va a estar comentando ya lo que son los segundos 45 minutos y por supuesto en el entretiempo y en los comentarios finales de esta transmisión, Eduardo Campos Sumarán en la puesta en el aire. Saludo también para Daniel Vega, un servidor desde La Pintana, Ricardo Galleguillo, RRC Deporte, Choncho TV desde la capital para toda la cuarta región, Chile y el mundo. Agua San Agustín, agua purificada y ionizada de Gabriel Leiva, pídala al más 569-37-44-55-27. Está la Pedro, tenía, pensé que me había tenido un llamado de Pedro, era Jaimito quien está terminando, por supuesto, la locución comercial, cuando ya estamos en 36 minutos y esto sigue 1-0. Es bueno para Coquimbo, Pedro Antonio, Ricardo. Jorge Núñez, lo estoy escuchando. ¿Qué tal? Un abrazo a la distancia. Hola, amigo. Buenas tardes. Sí, aquí llegamos atrasados. Igual como el bus de Coquimbo, llegamos medio atrasados por el tráfico. Pero sí, oxígeno puro el que está teniendo Coquimbo Unido, que se presenta en la cancha. Cuidado. Cuidado que se viene Coquimbo. Sector izquierdo, pelota larga. Venía por ahí, me daba la impresión que era Seba Cabrera, señoras y señores. La pelota que se va por el fondo, se va al lanzamiento de esquina. Y seamos justos, era el chico Martín Mundaca. Bastante, ya voy a estar con Jorge para consultarle también sobre Mundaca. Bastante personalidad, buen despliegue físico. Ha ingresado muy bien por izquierda. Ahí se fue la pelota, lanzamiento de esquina para Coquimbo. Número 2. Segundo lanzamiento de esquina que corresponde al cuadro de Coquimbo. Cuidado, Elvis, tranquilo. Ahí algunos manotazos con Fabián Torres. El hombre con el copiapino, Fabián Torres, se acerca a Reiniero Alvarado. Todo vuelve a la calma. Les advierte, cuidado. Hay lanzamiento de esquina que corresponde a Coquimbo. 37 minutos de la etapa inicial del partido que ya comienza a vivir el ocaso. Comienza a vivir ya lo que es la tercera edad de este partido. La pelota viene desde la izquierda. Cuidado, se toman todos los jugadores. Se toma Muñoz, se toma Hernández, se toma... cuidado ahí, cuidado con Torres y Elvis Hernández. ¿Eh? Ahí Fabián Torres, la pelota la tiene la gente de Coquimbo. Estamos en 37 con 30, 1 para Coquimbo, 0 para el cuadro de Auda. Lo marcó de lanzamiento penal, 26 con 30. Luciano Cabral, le pegó Cabral a la pelota. ¡Ah! Un manotazo me da la impresión del jugador Collao y la pelota al lanzamiento de esquina que lleva el número 3. Nuevo lanzamiento de esquina para Coquimbo. Venía con veneno ese lanzamiento desde el costado izquierdo. Ahora, señoras y señores, le va a dar la pelotita desde el otro costado. Me da la impresión que puede ser el propio Luciano Cabral. Se viene el cuadro de Coquimbo, se viene el lanzamiento de esquina. Es el tercero para Coquimbo. Ahí están nuevamente las parejitas. Está Fernández, está Hernández. Está también un hombre de cuidado. Llega la pelota y un hombre de la voz italiana la manda. No, la alcanza a pegarle a la pelota Fabián Torre antes que abandone los límites del campo de juego. Señores y señores, la recupera el cuadro de Coquimbo, 38 con 15. Decía yo, lo está ganando Coquimbo por 1-0. La pelota la tiene Criquito Barrera. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena para Escobar! ¡Le pegó! Dylan Escobar por derecha, señores y señores. Cuando tiró, rebotó en Fabián Torre y me da la impresión que hay un nuevo lanzamiento de esquina para el cuadro de Coquimbo. Claro que sí, se le metía la pelota a Collao y este con las manos la mandó al lanzamiento de esquina para el cuadro de Coquimbo. Número 4. Llega Coquimbo, sigue llegando Coquimbo. Ya vamos a estar con Jorge. La pelota le dio Cabral.
mal. Y un hombre que le pega de cabeza. ¿Quién fue? Me da la impresión que fue uno de Coquimbo, porque hay saque de costado que corresponde al equipo de Audax Italiano. Ahora sí, en 39. Disculpe, don Jorge. Un abrazo, le saludo a la distancia. Y usted me tenía algo que decir. Quedó en que venía por ahí, qué sé yo, llegando por el culpa del tránsito. Estoy con usted. Así es, sí, como te decía Ricardo, oxígeno puro el que está teniendo Coquimbo Unido el día de hoy con este triunfo momentáneo. Me parece que punto importante cuando en la antesala de lo que va a ser su presentación en el campo internacional. Tú me preguntabas por Martín Mundaca, jugador que está cumpliendo los minutos sub-18, que cumple doble, doble minutaje, así que felicitaciones por este muchacho. Él es ovallino. NASCAR, repuesto chino por encargo de las marcas Heifels, NASA, Johnny Cherry. Ubícanos en 10 de julio, 173, sector Baquedano, en el puerto. Ricardo, le tengo otro dato. Sí, cuénteme. Sobre el equipo rival de la Copa Sudamericana de Coquimbo Unido, Bragantino. Jugó ayer en uno de los tantos campeonatos que tiene los brasileños. Jugó en el Paulista con Santos. Perdió 3-1. 3-1 entonces Bragantino con Santo por el torneo paulista. Estoy con don Jaime Casanga. Consejero regional Cristian Rondanelli apoyando a Coquimbo Unido y todo el deporte. Rapipet, arenas sanitarias para gatos. Búscanos en Facebook como @rapipet.cl. Pedidos al +569-3740-6343. Despacho gratis a la puerta de tu casa. Rapipet, tu gato te lo agradecerá. 40 de la etapa inicial del partido. Lo gana Coquimbo por 1-0 a Audax Italiano aquí en el Municipal de La Pintana. La gente grita, canta, salta, la gente itálica, los pocos hinchas, unas chicas coquimbanas que llegaron también animan al cuadro pirata. La pelota la tiene por izquierda. Por ahí está, señoras y señores, era Luciano Cabral. Le cometían falta, sin embargo, dice Reinero Alvarado que solamente hay saque lateral. En 41 de la etapa inicial del partido, saque lateral ofensivo por el costado de las populares que corresponde al equipo de Coquimbo, atacando de sur a norte el cuadro coquimbano esta tarde aquí en La Pintana. En el primer tiempo la tiene Cabrera, va a ser efectivo el lanzamiento lateral ofensivo, la van tocando para ahí está, la delicada Cabrera, Sebastián para Cabral. Sin embargo, la pelota va rebotando un nombre de Audax Italiano, no sale, no abandona los límites del campo de juego. 41-30 de la etapa inicial del partido, lo sigue ganando Coquimbo por 1-0. Llega la pelotita en medio terreno, por ahí estaba, me daba la impresión que era el chico Martínez Mundaca. Sin embargo, por acá viene a pelear la pelota también era Dylan Escobar. La pelota la tiene ahora en el fondo Fabián Torres. La va tocando en medio terreno para su compañero, para la casaquilla número 11, que era Gonzalo Río. La pelota que viene en derecha para Oliver Roja. La pelota la tiene la gente de Audax Italiano. Se entretiene en medio terreno el equipo itálico. Está perdiendo por 1-0 ante Coquimbo en 41-58 de la etapa inicial del partido. Se juega en el Municipal de La Pintana. Lo gana Coquimbo por 1-0. RRC Deporte Choncho TV para toda la cuarta región, Chile y el mundo. Storchi, escuela formativa sensación de la cuarta región, niños y niñas de los 4 años, con su eslogan formando campeones para la vida. La pelota la tiene la gente de Audax Italiano, ya la jugó, la tocaron para el jugador Fabián Torres. Está Fabián, levantó la vista, miró lontananza, quiere sacar el disparo, sin embargo elige cortito en medio terreno para su compañero, la casaquilla número 15, que era Emanuel, el chico de Audax Italiano, ¿cierto? La tiene el equipo itálico. Ahora va luchando y porfiando por ahí el Lautaro Palacio, no puede, la vuelve a recuperar la gente en medio terreno de Audax Italiano. La tiene ahora, ahí estaba Marco Collao, la pelota no la puede ganar el Coquimbo, sin embargo la logra sacar del fondo Glavi, ahí está Glavi, la tiene para Cabral, está por derecha Cabral, se viene la casaquilla número 10, pasó por la espalda de Gringuito Barrera. Vamos Cabral, qué bueno lo que hizo para Barrera, le pegó, qué bueno lo que hizo Cabral, pero sí es maravilloso, señoras y señores, miró para allá, tocó para acá, apareció el gringo Barrera, le pegó a la pelota y no fue gol. ¿Por qué no fue gol? Se fue al lanzamiento de esquina, me da la impresión, señoras y señores, para el cuadro de Coquimbo, no, solamente saque de meta, no la tocó el portero Collao, en 43 tuvo el segundo de Coquimbo, don Jorge Núñez. Así es, bonita jugada, una jugada ya mecanizada por parte de Coquimbo Unido, la tiene Luciano Cabral, la abre hacia la derecha para Christopher Barrera, quien dispara el arco y lamentablemente su balón pega en la parte exterior de la malla, se salvó a Audax Italiano. Rulo Rick, pescadería y marisquería Rulo Rick, dirección José Joaquín Pérez, 4298, local número 3. Fono +569
1734017. Instagram @rulo.rixspa. Sector El Rosario Peñuelas. La pelota la tiene Manuel Cecchini. Cuidado que llegaba por ahí, amenazaba por ahí Lautaro Valencia. Se enoja Sebastián Galán y no creo que sea con el árbitro del encuentro. Me da la impresión que es con sus compañeros porque están descolgándose mucho por el costado izquierdo, están sacando centro y ahí estuvo la gente de Coquimbo Galán y para sacar esa pelota que llegaba con peligrosidad a la portería de Sánchez, señoras y señores, que en definitiva es lanzamiento de esquina para Audax Italiano. Don Jaime, lleva el número 3 para Audax Italiano. Le va a pegar, me da la impresión. Cuidado ahí, Tomás Rodríguez está con ¡cuidado! Estaba dándose ahí con el Dylan Escobar. Apareció un hombre por derecha después del lanzamiento de esquina peligrosamente. No pasó nada, pero llegó Audax, don John. Sí, gran centro del cuadro de Audax Italiano. El manotazo de Diego Sánchez porque se le estaba colando y tras cartón Cecchini remata esa pelota. Susto para el elenco de Coquimbo Unido, pero se mantiene ya en los 45 minutos de este primer tiempo. Lo gana el Pirata por 1-0. Donde Carlitos ofrece a su clientela insumos plásticos, plumapic, aluminio, accesorios para repostería en los Nardos por los Clarines en Depar. ¿Dónde Carlitos? 45:13 de la etapa inicial del partido. Don Jorge, ¿cuánto se juega de tiempo agregado? Agregue 3 minutos. Le agregamos 3 de propina entonces hasta los 48. Rápidamente, don Pedro, ¿merece Coquimbo ir ganando con todas las oportunidades que ha tenido el cuadro pirata? Hasta el momento, yo me estoy quedando con un fútbol de Coquimbo Unido donde hace presión en el mediocampo. Vienen los contragolpes y esto Audax Italiano trata de remediar, pero me ha gustado la presentación hasta este momento que ha impuesto el Nano Díaz con su equipo. La casita del Mercedes, empresa familiar que te tratará siempre como el mejor cliente. Los mejores sabores para nuestros clientes de forma diaria. Para aquellos que no les gusta y no les alcanza el tiempo para cocinar y gustan de la comida casera. Venta de comida rápida, librería y carnicería. Haz tus pedidos al más 569-930-54-163. Narciso Herrera 3462. Sector La Cantera. Hoy estaba muy rico y di al menú, ¿no? Cuidado que si viene a Audax Italiano, está Tomás Rodríguez. Quería tocar ahí para, me daba la impresión, en medio terreno para Marco Collao, un hombre que cae falta. Sí, señor, un hombre que cae falta y lanzamiento libre que corresponde a Audax Italiano por el carril del 8. Ahí por el carril del 8, un lanzamiento libre peligroso para el cuadro de Audax Italiano. Ya tenemos 1 minuto y medio ya de tiempo agregado a 1 y medio del final. 45 más 1 y medio, 46:30. Lo gana Coquimbo Unido. Es Roja el hombre que cayó, Oliver Roja, el hombre que cayó en el equipo de Audax Italiano, casaquilla número 2, el infractor. Me da la impresión que en medio terreno puede haber sido Galán y no sea la distancia, pero en definitiva me fue Manuel Fernández, ¿ah? El hombre que lo derriba, lanzamiento libre. Estoy con Jaime Calzangue y vuelvo a la ventana. Turbus, somos Chancho TV y RRC Deporte, viajando por todo Chile cómodo y seguro con Turbus. Compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Turbus, el placer de viajar. Lanzamiento libre para Audax Italiano, barrera de 5 hombres, la conforma Diego Sánchez, que ha mantenido su gorrito porque el sol aún no abandona ni el rectángulo del municipal de La Pintana, ni tampoco el sector de Las Populares, vale decir lo que sería el sector que da Alex Subibaja acá en nuestro, allá en nuestro puerto, en el Francisco Sánchez rumoroso. Le va a dar a la pelota, me da la impresión que puede ser Collao, le pegó Cecchini. En definitiva, la pelota se va fuera del campo de juego. ¿Y cómo se colgó John Diego Sánchez del horizontal? Igual como los monitos, ¿ah? Su práctica habitual del Monkey Sánchez cuando quiere lucirse, se podría decir, pero nada novedoso de él en esa práctica en el arco pirata. Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes, cámara frigorífica de mantención y congelado, sobadora de pedal y sobremesa, Vergarejo 1258 en el puerto de Coquimbo. Y el público silente, Ricardo. Sí, la gente del agua silente, porque además que el señor Reinero Alvarado dice final, 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 final de los primeros 45 minutos reglamentario y 3 de tiempo agregado. Pasaron ya los 48 minutos, primera etapa terminada, es cosa juzgada. Ya no hay recurso que caiga sobre este resultado parcial de este primer tiempo en que lo gana Coquimbo Unido por 1-0 en calidad de visita en el municipal de La Pintana. Lo marcó Luciano Cabral en 27 minutos en segunda instancia, después de que el lanzamiento penal diera en el pie izquierdo
del portero Collao, golpear arriba, cierto, en el horizontal, e ingresa nuevamente en el remate en segunda instancia el jugador Cabral y la manda al fondo de las mallas. Lo gana Coquimbo por un 1-0 aquí en el Municipal de La Pintana. Usted lo escucha, lo siente, lo vive al estilo de RRC Deporte Choncho TV, de Radio Riquelme de Coquimbo, para, de Coquimbo, bien digo, para toda la cuarta región, Chile y el mundo. 1 para Coquimbo, 0 para el Auda, lo marcó Cabral en el minuto 27. Estoy en Coquimbo con Jaime Casanga, que recorre la galería comercial, y luego todo el concepto técnico, las pinceladas y todo el detalle en la voz de Pedro Antonio Castillo, Jorge Núñez y John Rodríguez. Ahí estaba el relato de los primeros 45 minutos en la voz de Ricardo Galleguillos Villarroel, el poeta del gol. Somos Choncho TV y RRC Deportes, viajando por todo Chile cómodos y seguros con Turbus. Compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Turbus, el placer de viajar. Comercial Moya, de Ramón Moyafuente, cámara frigorífica de mantención y congelado, sobadora de pedal y sobremesa. Melgarejo 1258 en el puerto de Coquimbo. Funeraria Calderón y Coquimbo, del coquimbano Luis Rojas Lehuelin, ofrece su servicio que marca la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100% coquimbano. Le esperan en sus locales Videla 190 y 520. El Ferrocarril, la tienda que apoya a Coquimbo Unido, ofrece tintura, producto cosmética capilar, artículos de peluquería a profesionales y clientes. Latra 413, costado Iglesia San Pedro. Automac, Domeico 25, esquina Maipú, va quedando en el puerto de Coquimbo, ofrece a su cliente la cambio de terminales inerciales, bandejas y amortiguadores, cambio de pastillas, con equipo de alta tecnología 3D, personal 100% calificado. Atención de su propio dueño, don Miguel Castillo. Domeico 25, esquina Maipú, va quedando en el puerto de Coquimbo. Ahí está Automac. Agua San Agustín, agua purificada, ionizada, de Gabriel Leiva. Pida alarma 569-3744-5527. NASCARS, repuestos chinos por encargo de las marcas Heifels, Nassan, Johnny Cherry. Ubícanos en 10 de julio, 173, sector Baquedano, en el puerto de Coquimbo. Consejero regional Cristian Rondanelli, apoyando a Coquimbo Unido. RapiPet, alinas sanitarias para gatos, búscanos en Facebook como @rapipet.cl. Pedidos al más 569-3740-6343. Despacho gratis a la puerta de tu casa, RapiPet. Tu gato te lo agradecerá. ¡Miau! ¡Miau! Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. Storchi, escuela formativa sensación de la cuarta región. Niños y niñas desde los 4 años, con su eslogan, formando campeones para la vida. Rulo Rix, pescadería y marisquería. Rulo Rix, dirección José Joaquín Pérez, 4298, local número 3. Fono más 569-1734017. Instagram @rulo.rixspa. Sector El Rosario, en Peñuelas. Rulo Rix, no comimos ni un loco. Donde Carlitos ofrece a su clientela insumos plásticos, Prumavic, aluminio, accesorios para repostería. En Los Nardos, con los claniles sin par. Donde Carlitos, ni un churrasco marino. La casita del Mercedes, empresa familiar, aquí tampoco, que te tratará como un cliente más y el mejor de los clientes. Los mejores sabores para nuestra clientela de forma diaria. Para aquellos que no les gusta cocinar, como el que está por aquí, y gustan de la comida casera y todo, venta de comida rápida, además librería y carnicería. Haz tus pedidos al más 569-930-54-163. Narciso Herrera 3462, sector La Cantera. Ahí está la casita del Mercedes. De los parientes. Ah, los parientes. De los parientes. Toma. ¿De cuál de los parientes? De la chica. Oh, ya. Ya tenemos la mesa puesta. Sí, señor. El mantel puesto. ¿Y qué les pareció? Falta la comida. ¿Qué les parecieron los primeros 45 minutos? Sí, antes de dejar a nuestro comentarista,
Yo solamente quiero repasar un poco las señales, dónde se está escuchando a esta hora, RRC Deporte, Washington DC, se está escuchando en Paraguay, ahí tenemos un auditor en Moscú, en Alemania, en Barcelona, en el sector de Las Condes, en Santiago también, en Santa Rosa, La Pampa, en Argentina, también nos están escuchando, en La Ligua, en Valparaíso, en Talcahue, también el sector de la región de Los Lagos, también tenemos por acá Chicureo, en Santiago, en Los Ángeles, en La Ligua, en Río de Janeiro, también nos están escuchando en La Paz, en Bolivia, también hay un coquimbano que está escuchando el partido en San Bernardo, en Río Bueno, en la región de Los Lagos, también saludamos a uno de nuestros amigos ahí en el sector de La Ligua, tenemos en Penco, también allá en la cuenca del Biobío, en San Bernardo, tenemos un auditor en el sector de Antofagasta, en Lo Prado, también nos están escuchando en La Calera, en Viña del Mar, en Lo Prado, en el sector de Iquique, también por supuesto ahí en ese sector de Iquique también nos están sintonizando, en Los Ríos, ahí en Valdivia, en el sector de Lagao dos Gatos, esto es en Brasil, también hay un coquimbano que está escuchando RRC Deporte, en Inglaterra también tenemos un auditor, en el sector de Rancagua, en la región de O'Higgins, en Parral, en el Maule, seguimos recorriendo nuestro mapa, en Valencia también tenemos un auditor a esta hora de la tarde, en Santiago, en el sector de Arauco, también allá en Biobío, en La Ligua, ya también nombramos uno. Y así, la familia ha ido creciendo, estimados amigos, para dar a conocer entonces el agradecimiento a quienes se van sumando día a día en esta transmisión. Diego de Almagro, también tenemos un auditor, sector de La Ligua, lo habíamos dicho. Bueno, se siguen sumando a cada momento que va aumentando, digamos, la cantidad de auditores que se van sumando al trabajo. Don Jorge, lo dejamos en el comentario junto con John Rodríguez para analizar lo que fueron estos primeros 45 minutos, donde está ganando el Barbón por 1-0. Gracias, don Pedro. Sí, un partido que empezó con varias situaciones en contra, vamos a decir, un Coquimbo llegando muy encima del partido por el alto tráfico en la capital, y un Audi italiano que pierde a su arquero titular en el calentamiento por problemas físicos, Ustari, de dejar la cancha. Y ojo que el Auda entra a este partido sin arquero suplente en la banca, así que ellos tienen que rezar, por así decirle, que no les pase nada al portero Collao. Bueno, entrando al partido, me parece que Coquimbo sorprendió con algunos cambios, ¿cierto? De la formación tentativa que se manejaba, varios cambios ahí. Sorprende que no esté en la cancha Johansen, ¿cierto? Le da toda la confianza al muchacho Mundaka. Y también Azócar con Barrera. Azócar me parece que está cambiando jugando con el perfil cambiado, ¿no, John? Sí, está jugando con el perfil cambiado, está por el otro sector bueno, cuando lo vemos acá, cuando juega un poco más lateralizado. Con este estilo de la formación, que en respectiva, que se lo había dicho a Ricardo, que Coquimbo estaba con un 4-4-2, pero cuando ataca, avanza, suelta un poco. Bueno, Luciano Cabral juega un poco más suelto, pero ataca a veces con 3 o con 4, sí, depende. Claro, mira, yo el dibujo lo veía en un principio, lo veía en el papel en un 4-2-3-1. ¿Cierto? Dejando solo al muchacho Mundaka y jugando con Barrera a la derecha y Azócar a la izquierda. Cuando, claro, estábamos viendo la posesión, 57% para el lado italiano y un 43% para Coquimbo, pero ya sabemos que Coquimbo no es un cuadro que le guste mucho la pelota. Lo de Coquimbo es más efectivo. Me parece que el partido de Coquimbo Unido demuestra que es un equipo que ya está afiatado, ya tiene bien leído lo que es el juego, lo que quiere el técnico Fernando Díaz. Un equipo que juega mucho por las bandas, ha estado bien activo Christopher Barrera, por ahí han pasado la jugada de mayor riesgo cuando se junta con Luciano Cabral. En defensa, así como decíamos que en la banca el Auda no tiene arquero, Coquimbo en la banca no tiene centrales. No se recuperó Salvador Sánchez. Bruno Cabrera todavía me parece que no está al 100% para ser citado, y Coquimbo no tiene centrales. Habría que ahí ver una solución. Me imagino que tiene jugadores en la cancha para suplir esa pero habría que improvisar. Con Cornejo, Cedría.
Sería Luna el que está en la banca, Juan Cornejo. Mira, claro, Dylan Escobar también ha usado esa posición, a lo mejor tirarlo en el central, bajar a Christopher Barrera y por ahí hacer un cambio en el medio. Claro. Pero, o sea, esperemos que no le pase nada a los centrales. Me parece que han estado bien, salvo la hay una en el último tiro libre del lado italiano donde Manuel Fernández llega atrasado a despejar el balón, pero en líneas generales Coquimbo me parece que ha sido superior en llegada, ha tenido la más peligrosa en el gol, me parece un dejo de fortuna también en el disparo de Cabral, que le pega al medio en el penal, el arquero la ataja, rebota en el travesaño y Cabral, que siguió en la jugada, la empuja y Coquimbo celebra el 1-0. Veremos qué nos da este segundo tiempo. Lo que tiene en la banca Coquimbo Unido, tiene obviamente a Juan Cornejo, a Chandía para darle en algún momento una apertura. Le falta ese socio a Cabrera, no tiene ese socio, no se ha juntado mucho con Azócar y Johansen. Diego Plaza, tercer partido que va a la banca. Vamos a ver si lo vemos en algún momento entrar a la cancha, a ver si el técnico le da unos minutitos. Sí, ¿tú que has reportado esta semana lo que es Coquimbo Unido para la gente, Salvador Sánchez, ¿le va a afectar? ¿Estará listo para el miércoles? Mira, Salvador Sánchez, yo creo que al igual que Azócar, que tenían unos problemas, a mí me parece que es más de cuidarlo, es de cuidarlo. Coquimbo, ya sabemos, tiene un plantel corto, estamos todos contentos que Coquimbo haya llegado a la Copa Internacional, pero el campeonato no hay que dejarlo de lado. Como le decía yo, este es un oxígeno puro para Coquimbo. Tener estos tres puntos me parece que es primordial para ir recuperando lo perdido y ojalá el domingo en casa ganarle a Cobreloa, porque ya te empiezas a meter en la parte alta de la tabla y te empiezas a tener un colchón importante de lo que cara cuando ya van cinco fechas de este campeonato. Sánchez, yo creo que sí va a llegar al partido en Brasil. A mí me parece que él va a llegar a lo mismo que el comandante Chávez. Manuel Fernández con Elvio Hernández y me parece Salvador Sánchez han estado todos en la misma línea. Han sido más o menos parejos su rendimiento. Por ende, no se ha notado tanto la ausencia de uno de otro. Sí, estaba revisando ahí el promedio de edad del equipo de Bragantino, que tiene un promedio de edad de 24 años. Sí, Bragantino, un equipo joven que viene de perder la semifinal con Santos del torneo paulista, me parece que es. Vamos a ver si a ellos les afecta. En realidad, a los equipos de Coquimbo le tocaron equipos que están pasando por un muy buen momento. Nos vamos a meter un poco en la Copa Sudamericana, nos vamos a salir de lo que es este partido, pero Bragantino, acá, como te decía, acaba de perder la semifinal y el cuadro de Sportivo Luqueño se metió en el segundo lugar del torneo, le ganó a Trinidense su partido y está en el segundo lugar de la tabla en el torneo paraguayo y ya sabemos lo que es Racing. Así que, ojo, yo creo que no hay que volverse loco, esperemos que Coquimbo sí al menos, ¿cómo se dice? A ver, la palabra no me recuerdo, pero que no solo participe, sino que pelee. Que sea un poquito competitivo. Esa era la palabra, que sea competitiva, no, esperemos. Que o sea, no ir a Brasil y traer una goleada de proporciones. Yo creo que los cuadros de Nano Díaz es muy difícil que le metan 3-4 goles, que ha pasado, pero yo creo que hay que ir a cuidarse un poquito, pero no hay que descuidar lo que es el campeonato nacional. Ahí donde Coquimbo tiene que tratar. Recordemos que el objetivo es el mismo del año pasado, es otra vez clasificar una copita nacional. Sí, es aparte, como dices tú, que tenemos un plantel corto, recordar de que competimos en tres instancias, estamos el campeonato nacional, Copa Sudamericana y a la vez va a venir Copa Chile. Sí, pero bueno, no estamos adelantando mucho, pero un campeonato que todavía no sabemos cómo va a ser, si vamos a volver a la fase de grupos, si vamos a volver a como se jugó el año pasado. Todavía no se sabe en qué fecha se va a jugar la lo único que sé es que Wander va a jugar con Isla Juan Fernández. Sí, que está, en junio. El único partido que está así como junio, destacado. En junio me parece que se va a jugar en el parón de mitad de la primera rueda, se va a jugar la Copa Chile. Entonces en ese parón se va a jugar. Bueno, volviendo al partido, me parece que Coquimbo debiera mantener la línea. Me parece que está haciendo un buen partido. Afortunadamente para nosotros en Audi Italiano no han aparecido sus mejores jugadores, ahí
No ha aparecido Geraldino para ello, Palacio poco, pero parece que Río, Cecchini, Collao, que son los encargados en hacer juego, afortunadamente no han estado finos. Me parece que ahí Galani y Glavi han hecho un buen juego, cuando me parece que ya estamos pronto a empezar, sí, y va, hay un cambio, me parece, John. Sí, va a entrar Carlos Villanueva. El Piña Villanueva va a entrar. Yo creo que en estos momentos, como dices tú, Jorge, no le ha podido, bueno, después de que estaba el entrenador anterior y ahora nuevamente llega a Rue, yo creo que le ha costado esta semana, lo que se ha visto al cuadro de Audas, agarrarle la mano a Rue al equipo, porque no ha mostrado. Porque hay entrenadores que al final, dentro de la semana, entrenan una semana y le imponen inmediatamente su sello. Sí. Ahora no se le ha visto eso al cuadro de Auda Italiano. Sí, anotamos el cambio. Ingresa con la 10 Carlos Villanueva y sale con la 21 Tomás Rodríguez. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. Turbus, Omoción 8TP y RRC Deportes, viajando por todo Chile como seguro con Turbus. Agencia de pasajes, compra tus pasajes y viaja con Turbus. El placer de viajar. Vamos al estadio donde está Ricardo Callequillo Villarruel, el poeta del gol, porque ya empezó el segundo tiempo. Claro que sí, gracias Jaimito Casanga, porque ya estamos en los primeros prácticamente 12 segundos de la etapa final del partido. Voy a Coquimbo, bien digo, porque don John Rodríguez me reitera si hay cambio en Coquimbo y hubo cambio en Audax. En Coquimbo se mantienen los 11, en Audax Italiano abandona con la 21 Tomás Rodríguez, ingresa con la casaquilla número 10 Carlos Villanueva. Coquimbo sin cambios. Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes, cámaras frigoríficas de matricín y congelado, asomadoras de pedales sobre mesa. Melgarejo 1258 en el puerto de Coquimbo. De ganar Coquimbo, porque faltan todavía, de ganar Coquimbo estaría bien comprometido el Auda. Sí, de perder el Auda Italiano queda con 4 puntos. Con 4 puntos en el antepenúltimo lugar, y se complica con lo que están abajo, que es Cobresal y Copiapó. La pelota la tiene el equipo de Audax Italiano en el primer minuto con 14 segundos de la etapa final del partido, sin cambio el cuadro de Coquimbo. Los 11 que ingresaron al comienzo del partido, sí, entró el Piñita Villanueva desde el primer minuto de la etapa final del partido. Se fue a las duchas Tomás Rodríguez. La pelota la tiene la gente de Audax, se equivoca en medio terreno, la recuperó Glavi, la tiene Cabral, mete a la derecha para Dylan Escobar, le quiere meter un pelotazo ahí al gringuito Barrera, sin embargo este no la logra colocar al pie, no la logra bajar, la recuperó un hombre de Auda que se va refugiando en Collao, la mandó largo, sin embargo allí estuvo atento para dar con golpe de cabeza a Manuel Fernández. Se viene la gente de Audax Italiano, está en medio terreno jugando el equipo audino, por acá la tiene el jugador de Audax Italiano, que era el 8 Marco Collao, la pelota la tiene la gente de Auda, Oliver Roja metió un centro, que bien estuvo ahí, que bien se cerró Dylan Escobar para darle con golpe de cabeza, alejar el peligro. Se viene la gente de Coquimbo, se viene el jugador Martín Mundaca, le tocaba la pelotita al chico Azócar, la pelota que la va recuperando en el fondo Fabián Torres, la toca más atrás para Collao que mete un pelotazo largo. Se viene la gente de Auda, nuevamente está Elvis Hernández para despejar el peligro, la tiene el jugador Glavi, la va tocando para Cabral que le pone paños fríos a la pelota y la deja ir el piso para que se viniera el jugador Dylan Escobar. Este que la va tocando para Glavi la va tocando nuevamente para Escobar. Ahí está, puede sacar el centro. Tocó Cabral de primera, no llega el hombre de Coquimbo. Señoras y señores, su compañero Barrera se va fuera del campo de juego. Va a reponer el saque de meta el equipo de Audax Italiano. Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes, cámara frigorífica de mantención y congelado, somadora de pedales sobre mesa, hornos de 1, 2 y 3 bandejas y diseño para su negocio. Melgarejo 1258 en el puerto. Sí, lo que decían ustedes, muchachos, respecto a lo que es Bragantino también y Sportivo Luqueño, estuve viendo hace poquito, creo que fue el día martes, si no me equivoco, entre lunes y martes, vía Racing, un equipo bastante, bastante compacto, a estadio lleno ahí en Avellaneda. Estaba jugando con vi medio tiempo, la verdad, tengo que ser sincero. Estaba jugando con el equipo de Estudiantes de La Plata, sin la presencia, obviamente, de Isla.
Y creo de que el equipo de Racing es bastante, digamos, uno de los equipos, encuentro yo personalmente, de los equipos más complicados que puede tener Coquimbo en el grupo. La pelota se viene ahora para Oliver Rojas en el equipo de Audax Italiano. Se va refugiando más atrás en su compañero, el jugador Cristóbal Muñoz. La pelota la tiene un hombre de Audax que era Collado. Le mete la pelota hacia la derecha para Oliver Rojas. Audax Italiano que busca abrir la brecha que le puso Coquimbo, señoras y señores, en la marca. Bastante defensiva en este segundo tiempo. La pelota la tiene por ahí el jugador Geraldino. Pelota al área, quería llegar Palacio. Llegó Oliver Roja con un golpe de cabeza. Creo, Don John, que le faltó dirección en 4 minutos con 15 segundos. Pero esa pelota perfectamente bien dirigida podía haber seguido al costado derecho de Sánchez a la altura del ángulo y podía haber traído consecuencias. Sin embargo, se equivoca el hombre del Audax. Felizmente para Coquimbo estuvo el equipo de Audax, Don John. Sí, el centro de por el sector izquierdo del cuadro de Audax Italiano no le da dirección a ese cabezazo. Hizo el gesto técnico el jugador Oliver Rojas, pero lamentablemente desviado para las pretensiones que tenía el equipo de Audax Italiano. Funerario Calderón y Coquimbo del Coquimbano Luis Rojas Lewenin ofrece su servicio que marca la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100% coquimbano. Le esperan en sus locales Videra 190 y 520. Se viene la gente de Audax, cuidado, cae un hombre de Coquimbo, cae un hombre de Audax. Hay un lanzamiento libre, sí señor, en definitiva pensé que se estaba metiendo la mano al bolsillo para tarjeta el señor Reinero Alvarado, no, marcó la falta para a favor de Audax, sí, le veo una amarilla en la mano, ya estoy con ustedes muchachos, porque sigue Dylan Glavi en el piso, ¿eh? Estoy con ustedes, Jorge. Ricardo, sí, estábamos viendo, se queja cuando hay una tarjeta amarilla para Hernández, para el central Elvi Hernández en Coquimbo Unido, y se queja Dylan Glavi de un manotazo, me parece, está tirado en el suelo. Estamos viendo acá, sí, le pone el jugador la sequilla número 11 del italiano. Cecchini. Le pone un codazo. No es fuerte, o sea, no es, pero sí tira el codo hacia atrás. Pero me parece que vamos a ver si hay llamado el VAR, pero en definitiva se cobra la falta en favor del lado italiano y hay tarjeta amarilla para el jugador de Coquimbo Hernández. El Ferrocarril, la tienda que apoya Coquimbo Unido, ofrece tintura, productos cosméticos capilar, artículos de peluquería a profesionales y clientes, Lastra 413, costado Iglesia San Pedro. Le va a pegar Carlito Villanueva la pelota hasta que viene al área. Llegaba peligrosamente, señoras y señores, la casaquilla número 3. Me da la impresión que el jugador Cristóbal Muñoz llegó, sin embargo no pudo conectar de buena manera y la pelota que se va fuera del campo de juego. En definitiva, John, el cambio de Hurtari por Collado fue como lo acotaba Jorge, por asunto de que se lesionó en el precalentamiento, ¿ah? Sí, lo habíamos anunciado al principio de la transmisión, la papeleta parecía Hurtari y después cuando en las imágenes vimos que estaba Gonzalo Collado, pero no había aparecido ninguna información por parte de Audax Italiano, y aquí llegando nuestro colega Jorge aclaró la situación para todos los oyentes de la RRC Deporte. Entonces fue por una lesión en el precalentamiento antes de ingresar al partido. Claro, y se queda sin arquero suplente el equipo de Audax Italiano, claro, lo decía porque era extraño cambiar a Hurtari de buenas a primeras, con la actuación que tuvo frente a Católica, que fue prácticamente el equipo mejor jugador de la cancha y le salvó o le ganó el punto al equipo de Audax. Cuidado que se viene el equipo de... ¡Cuidado! La pelota pasada, señoras y señores, entre defensores y atacantes, se venía por el costado izquierdo de Gilmore, sin embargo no pudo la gente del Audax Italiano. Ahora sí, la pelota llega a las manos seguras del portero Sánchez, se cruzó un hombre de Coquimbo, la pelota prácticamente cruzaba todo el área, el marco menor de la portería de Coquimbo, felizmente no concretó, no llegó alguien para conectar, y en 7 minutos con 40 segundos el equipo de Audax Italiano se pierde otra buena oportunidad. 1 para Coquimbo, 0 para Audax, 0 para Audax, 1 para Coquimbo. Se juega en La Pintana, aquí en el Estadio Municipal de La Pintana, señoras y señores, la comuna del mismo nombre, en Santiago de Chile. Y usted lo escucha al estilo de RRC Deporte Choncho TV para toda la cuarta región, Chile y el mundo. Automac, Domingo 25, esquina Maipú, que dan en Coquimbo, ofrece a su clientela cambio de terminales y arciales, bandejas y amortiguadores. Cambio de pastillas con equipo de alta tecnología 3D, 100% calificado. Atención de su dueño, don Miguel Castillo. Domeico 25, esquina Maipú, Baquedano, en el puerto de Coquimbo. Automac.
La pelota la tiene la gente de Audax Italiano. Me daba la impresión que era Villanueva el que luchaba y porfiaba con la pelotita. Sin embargo, ahora se viene Coquimbo. Vamos, Coquimbo. Está. Pegue la soca, le pegó. Pelota que queda picando. Se venía el segundo de Coquimbo. Está Barrera, señoras y señores. Le pega Barrera. Azúcar. Y la pelota que se pierde en la última línea. Le dio Azúcar, señoras y señores. La pelota. Dio, la tocó con la mano el portero Collao. Buena carga de Coquimbo. Llegó el jugador Alejandro Azúcar, casaquilla número 11. Atento estuvo Gonzalo Collao. Y exactamente, casi en los 9 minutos de la etapa final del partido, lo tuvo el segundo Coquimbo, don John. Sí, yo creo que se apuró un poquito Azúcar, podría haber hecho alguna otra jugada, venía pegado con su marca al lado, pero detrás venía otro jugador de Coquimbo que no alcancé a divisar, pero tomó la primera opción que era rematar al arco, se estira el larguirucho Collao nuevamente, y la segunda opción del centro, no supo capitalizar bien el cabezazo de esa jugada, Jorge. Así es, sí, me parece una buena jugada nuevamente con Azúcar. Y claro, me parece que a lo mejor podría haber esperado, podría haber enganchado, pero se asustó cuando se le venía el central encima, le pegó y se estiró Collao y pudo sacarla luego de la jugada. ¡Cuidado que se viene el Audax Italiano! Y me daba la impresión que era el Piña. Me daba la impresión que era el Piña Villanueva, señoras y señores. Le pega la pelota a la zurda y va adentro. El manotazo de Sánchez. Golpeo horizontal y la pelota al lanzamiento de esquina para Auda número 4. Claro que sí. Fue el Piña Villanueva, le da la pelota, con la zurda se acomoda Sánchez, no sé si la toca, pero la pelota golpea el horizontal del portero de Coquimbo. Señoras y señores, pensé que era lanzamiento de esquina, sí señor, lanzamiento de esquina para el Auda, la pelota la saca la defensa de Coquimbo, en definitiva, la alcanzó a tocar Sánchez, ya estoy en Coquimbo, carga el Auda Italiano que está con todo, busca el empate del equipo itálico, un hombre que se equivoca, le pega mal a la pelotita, estoy contigo John Rodríguez. Para que termine el concepto, Jorge, de lo que estaba haciendo y analice la jugada rápidamente. Así es, como te decía, en la jugada de Coquimbo le quedó a Christopher Barrera, que quiso tirarse la nueva Azúcar, pero este al querer cabecera le pega en la mano y el árbitro cobra saque de fondo. Tras cartón, ganó mucho Audi Italiano con el ingreso de Villanueva y ahí quedó demostrado. Se junta con el jugador Cellini, le queda, dispara. Mono Sánchez la rosa con sus dedos y la pelota se va al córner. Me parece que cuando le da un metro a estos jugadores habilidosos como son Villanueva, la puedes pasar mal. Agua San Agustín, agua purificada y ionizada de Gabriel Leiva, pídala al más 569-3744-5527. Se viene la gente de Coquimbo, claro que sí. Buen manotazo de Sánchez, felizmente la pelota golpeó horizontal, se fue al córner y estuvo, el partido está abierto, el partido es de tú a tú, se viene Coquimbo ahora, por allá llega Cabral, sin embargo, en definitiva, el gringuito Barrera, la pelota que golpea la humanidad de un hombre de Audax Italiano, no lo desestima el asistente número 2 que corre por el sector de las populares, Vladimir Muñoz, y la pelota se va fuera del campo de juego y va a reponer el equipo de Audax en saque de meta. NASCAR, repetaciones por encargo de las marcas Heisfeld, SNA, San John y Cherry. Ubícanos en 10 de julio, 173, sector Maquedano, en Coquimbo. Ricardo. Sí, señor, lo escucho. Se prepara un cambio en Coquimbo Unido, ya está casi listo preparándose para ingresar Nicolás Johansson. Perfecto, entonces ya estoy con ustedes, muchachos, para el cambio. No lo logro visualizar todavía al borde del campo. Cuidado que se viene Auda, un hombre que insiste. Cuidado, está Auda. La pelota que le va quedando, me da la presencia de Chile. Pelota que rebota en Sánchez. Le va quedando por acá al jugador Oliver Roque. Está, le puede pegar un hombre. Levitón Geraldino. ¡No! Apareció por atrás un hombre de Audax Italiano. Me da la impresión que era Marco Collao. La pelota se va por suelo horizontal, sacándole los dedos a la portería, al horizontal de Sánchez. Llega el Auda. Ha crecido, tal como lo dijiste, Jorge, con el ingreso de Villanueva. Y estuvo exactamente en 12:40 el empate itálico. Así es, ahí entre Palacio, Geraldino, Collao, todos participaron en el Auda. Una buena jugada, la pelota se paseó de lado a lado en el área de Coquimbo Unido. La pelota se es jugada atrás, donde aparece Marco Collao. Afortunadamente para Coquimbo, su disparo se va sobre el travesaño. Cuando vamos, me parece. Estoy contigo para el cambio. Sí, así es. Vamos. Así es, tres cambios prepara Coquimbo Unido. Va a ingresar con la número 30 Benjamín Chandía, se retira con la 26 Christopher Barrera.
Perfecto, entonces, primer cambio notamos, Benjamín Chandía por el 26, entonces, Christopher Barrera. Vamos con el otro cambio. Así es, el otro cambio, me parece que se termina el partido para el chico Mundaca. Va a ingresar con la 16... Juan Cornejo, y se retira Martín Mundaca. Y el tercer cambio entra con la 19, Nicolás Johansen, se retira con la 11, Alejandro Azócar. Rapipé, tarjeta sanitaria para gato, búscanos en Facebook como @rapipe.cl. Pedidos al +569-3740-6343. Despacho gratis a la puerta de tu casa. Rapipé, tu gato te lo agradecerá. ¡Miau, miau! Perfecto, entonces, en casi 14 minutos, ¿cómo se nos ha ido el segundo tiempo? Ya viste, pantalones largos este segundo tiempo. La pelota que venía para Cecchini, cuidado, se viene a los italianos, fueron peligrosas, por allá aparecía Dirbon. En 14 minutos, decía yo, señoras y señores, ingresaron al campo de juego Nicolás Johansen, Benjamín Chandía y Juan Cornejo. Se le fue la pelota ese hombre de los italianos. Hay saque de meta que corresponde al equipo de Coquimbo. Se fueron el jugador, cierto, Christopher Barrera. También se fue el chico Alejandro Azócar. Y aquí me quiero detener un poco, muchachos. Por lo que el concepto que da don Pedro al principio, lo mismo que han dicho ustedes, del chico Martín Mundaca. Con el tiempo que estuvo en cancha, ¿qué le queda en la retina? ¿Qué pueden visualizar? ¿Hay buen futuro? ¿Hay esperanza para la ofensiva de Coquimbo? Así es, por supuesto. A ver, es un muchacho que hace sus primeras armas en el fútbol profesional, en Coquimbo Unido, en el primer equipo, y me parece que tuvo bien. Tuvo participación, no le quedó, me parece, ninguna clara, pero tuvo participación, un cuadro que tiene presencia, me parece que no le quedó chica la camiseta, y esperemos verlo seguir sumando minutos. Es raro, ojo, sí, voy a aprovechar, ¿qué pasa con Alvarado, Que desapareció de las nóminas de Coquimbo. No estuvo citado, No estuvo citado, así que... Y se decía, Jorge, que iba en la nómina del 11 titular. Correcto, así que vamos a tratar de averiguar en la semana qué pasa con este muchacho, porque de repente desapareció. Pero muy buen partido de Mundaca, me parece que hizo lo que se necesitó. Lamentablemente no pudo marcar, que es ahí donde se miden los delanteros. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. La pelota la tiene la gente de Audax Italiano a través de Carlito Villanueva, que es la aduana por donde pasan todos los balones en el medio terreno de Audax Italiano. Creció el equipo itálico, cuidado, cuidado, creció Audax Italiano. Lo estoy diciendo, señoras y señores, me da la impresión que nuevamente Marco Collao, llegó Sánchez, la pelota pasó, no sé si la toque el hombre de Coquimbo, claro que sí la tocó, y se va al lanzamiento de esquina. En definitiva, Cecchini le pega la pelota, estuvo atento Sánchez, fenomenal, monumental, y la pelota, lanzamiento de esquina número 5 para el equipo de Audax Italiano. Estoy contigo, Jorge. Sí, otra vez llega el Audax Italiano, hace daño cuando se junta Cecchini, Ríos, me parece que al final fue el que le pegó, cuidado que si viene el Audax Italiano, pelota llega a las manos del portero Sánchez. Sigue, Jorge. Así es, decía que Ríos, me parece que al final era el jugador que le había pegado, pero estuvo presto, formidable el portero Sánchez para sí, el 11 Gonzalo Ríos, disculpa, te doy pero toda la razón. María. Sí. Primero con Jorge, vamos. Sí, cuando te decía que el portero Sánchez se tira abajo y con sus uñas, con sus dedos logra sacar el balón. Está llegando peligrosamente el Audax Italiano cuando vemos una tarjeta amarilla por un jugador que no dejó sacar a Diego Sánchez. Estoy contigo, John. La tarjeta amarilla de. ¿Me da la impresión que podría ser Marco Collao? No, ¿o sería Dirbon? En la casaquilla número 3 Cristóbal Muñoz para que ahí la lote en la libretica. Lo pintaron de amarillo. Tarjeta amarilla entonces para Cristóbal Muñoz, casaquilla número 3. En los momentos que analizaba la llegada del disparo de Riva, que Sánchez logró tirar al lanzamiento de esquina. ¿Y cuál número me dijo usted que don Jaime que era? 5 para el Auda, perfecto, lo anotamos. 5 para el Auda, 4 para Coquimbo. Y también me gustaría, no sé, y le gustaría a la audiencia escuchar, ¿qué dice don Pedro Antonio de estos prácticamente 17 minutos de la etapa final del partido?
en que Coquimbo le gana por 1-0 al equipo de Auda. Cuidado que se viene Coquimbo, está el equipo pirata, insiste Coquimbo, la pelota le va quedando por este costado, era para Cabrera, Cabrera para Cabral, la pelota viene más atrás para Juan Cornejo, Juan Cornejo la va tocando cortita. Ahora sí estoy contigo, Pedro Antonio. Bueno, un poco preocupado porque el equipo de Audax Italiano ha ido tomando, digamos, las posiciones del campo de juego, no solamente en su sector para poder quitar la pelota, sino que también llegar con amplias posibilidades hasta el arco del Mono Sánchez. Afortunadamente ha estado muy despierto, ha estado siempre con esa tranquilidad y con esa prestancia para poder cortar y además también desviar tiros que han sido peligrosos para el arco de Coquimbo Unido. Me preocupa un poco, pero ojalá que Coquimbo pueda sobrepasar esta situación que está llevando hasta ahora, que ha bajado en la intensidad de juego hasta el arco contrario. Storchi, escuela formativa sensación de la cuarta región, niños y niñas desde los 4 años, con su eslogan formando campeones para la vida. Me da la impresión, John, que el dibujo de Coquimbo con el ingreso Cornejo hace lo de siempre después de esta, porque se viene la gente de Coquimbo, cuidado, se venía por derecha, señoras y señores, por allá se viene el jugador Chandía, ahí está Benjamín, metió la pelota, ¡ah! ¡Ahora pégale! En segunda instancia Collado se queda con la pelotita, decía yo, buena llegada de Coquimbo nuevamente, exactamente, en 19 de la etapa final del partido, decía John, que con el ingreso de Juan Cornejo, el Seba Cabrera se va un poquito más al medio, ¿ah? Sí, prácticamente lo estábamos conversando con Jorge, que los cambios de Coquimbo Unido lo hizo prácticamente, por decir, cambio por cambio, o sea, puesto por puesto mantuvo la alineación. No sé si será para dosificar un poco lo que viene, pero a lo mejor para este miércoles tener un poco de más de variante y que los jugadores no estén tan cansados tanto por este partido y por el viaje que va a tener hacia Brasil. Sí, y en estas alineaciones que nos da solamente los equipos en el día, una vez más se termina jugando Coquimbo Unido. En este momento tiene 4 laterales en cancha, 2 laterales izquierdos y 2 laterales derechos. Así se le jugó, ustedes recuerdan, el año pasado ante Copiapó, y Coquimbo lo termina ganando 1-0 con gol justamente de Christopher Barrera. Veremos si esta vez, otra vez, le resulta y Coquimbo termina llevándose los 3 puntos, que hasta el momento así está sucediendo. Yo lo tomo con esos 4 laterales, que tenéis 2 laterales que mantienen ocupado tanto al defensa, sí, y correcto. Dos que se ocupan de defender. Sí, correcto. Mientras uno sube, el otro tiene que ir cubriendo. Claro. Se van rotando. Rulo Rick, pescadería y marisquería. Rulo Rick, dirección Joaquín José Colín Pérez, 4298, local número 3. Ricardo, ¿cómo está la temperatura? ¿Bajó o no bajó en la Pintana? Levemente, el sol todavía así al 100% no ha abandonado, sobre todo y sobre todo la luz natural, no ha abandonado el recinto del municipal de La Pintana, y ya se están perdiendo los últimos rayos de sol por allá, por el sector de cuidado, pelota al área, ahí va, queda para el hombre de los italianos, Sánchez, espectacular, quedó para un hombre de los italianos en el Piña Villanueva nuevamente, Sánchez, 1, 2 y 3 veces, se queda con la pelotita, llegó la gente de Lauda, llegó exactamente en 21 minutos y era el empate del Lauda italiano, pero atento Diego Sánchez, para mí, la figura del partido, don Jorge. Así es, lo que tuvo el Piña Villanueva, no sé si le va a quedar otra igual, le queda solo, falla el central de Coquimbo Unido y el Piña, claro, se sorprendió, la pelota le rebota en el pecho y cuando quiso puntearla ya está encima de él Diego Sánchez y se queda con el balón, se salvó y está llegando peligrosamente el cuadro de Audax Italiano. Claro, te decía yo que se perdían los últimos rayos de sol desde el municipal de La Pintana hacia la cordillera de los Andes, ¿cierto? Así es que todavía esa es la temperatura, el clima que tenemos en Santiago, cuando hay una tablita arriba, don John, me da la impresión que es la segunda modificación del Audax. Sí, te va a entrar con la 24 Nicolás Orellana, abandona, no alcancé a ver la 19. Con la 19, entonces se fue con el señor Santiago Dimpor en el elenco. Abandona con la 19, Santiago Dimpor ingresa con la casaquilla número 24, Nicolás Orellana en el elenco itálico. Y en Coquimbo parece que se estaba preparando Alejandro Camargo. No me interrumpan. Rulo Rick, pescadería y marisquería. Rulo Rick, dirección José Joaquín Pérez, 4298, local número 3, fono +569 1734017. Instagram @rulo.rickspa, sector El Rosario, Peñuelas.
Cuidado, se viene Coquimbo, 22, pégale Cabral, y va a enganchar hacia adentro, la pelota se le quedó larga, se lo perdió Cabral, estaba bien posicionado para ir hacia la portería de Collao, podía haber sido el segundo de Coquimbo, que falta le hace el cuadro pirata para asegurar el partido, señoras y señores, ya estamos en Coquimbo, porque daba la impresión que había un nuevo cambio en Coquimbo, sin embargo, si hubo un Auda, ingresó con la 24 Nicolás Orellana, se acabó el partido para el número 19, Santiago Dirbon, señoras y señores, exactamente, estamos en los 23 minutos de la etapa final del partido, lo sigue ganando Coquimbo por 1-0. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha, donde Carlitos ofrece a su clientela insumos plásticos, Plumavic, aluminio, accesorios para la repostería en los Nardos con los clarines Inden Par y Coquimbo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde Carlitos? Quédese ahí nomás, don Jaime, porque hay un nuevo lanzamiento de esquina para el Audi. Lleva el número 6. Ahora hay cambio para el equipo de Coquimbo. Estoy con ustedes, muchachos. Así es, e ingresa con la número 8 Alejandro Camargo. Se retira del campo con la 28 Sebastián El Pichu Cabrera. Perfecto, entonces me da la impresión para darle un poco más de fuerza, llenar más el medio campo ahí con Camargo. El nuevo cambio del equipo de Coquimbo, Alejandro Camargo se fue, el Pichu Cabrera, pelota al área, llegaba un hombre de Lauda, la pelota que queda dando botecito, cuidado, la saca la gente de Coquimbo, el partido, señoras y señores, de tú a tú es abierto, por aquí está Villanueva, cuidado, le pegó a la pelota, me da la impresión, el jugador Emanuel Fernández, se va al lanzamiento de esquina para el Auda, número 7. El séptimo lanzamiento de esquina que corresponde al equipo de Audax Italiano, señoras y señores, pelota al área, la saca la gente de Coquimbo, tambalea ahí el fondo coquimbano, le mueven la nave al cuadro pirata, la pelota la va sacando al fondo de Coquimbo, estamos exactamente ya acercándonos a los 25 minutos de la etapa final del partido, lo sigue ganando Coquimbo por 1-0, lo marcó Luciano Cabral de lanzamiento penal en el minuto 27 de la etapa inicial del partido, Oliver Roja, si viene el Auda, ¿qué pasa con Coquimbo? ¡Cuidado! Se equivoca Roja. Felizmente para Coquimbo, se equivocó Roja. Mandó la pelota derechamente hacia el sector céntrico de Santiago y hay saque de fondo que corresponde al equipo de Coquimbo. Preocupa, don Jorge, lo que está pasando Coquimbo en estos ya casi 26 minutos. Sí, veamos si Coquimbo se logra rearmar con los cambios. Me parece que el ingreso de Camargo es para ayudar en esto, para ayudar que Piña Villanueva no juegue solo. Coquimbo perdió, me parece, en la parte defensiva, el medio campo lo perdió. Esperemos que Camargo con este ingreso pueda otra vez tomar el control del partido. Se viene la gente del lado italiano, cuidado que hay un hombre de Coquimbo, por acá la tiene, señores y señores, nuevamente Villanueva le mete la pelota ya para Orellana, se viene Orellana por izquierda, puede sacar el centro, ahí está la casaquilla número 24, la marca de Dylan Escobar, cayó Orellana, cayó Escobar, hay solamente, no sé si hay saque de meta o bien hay falta de Orellana, lanzamiento libre para Coquimbo, don Jaime Casanga. La casita del Mercedes, empresa familiar que te tratará siempre como el mejor cliente. Los mejores sabores para nuestra clientela de forma diaria. Para aquellos que no les alcanza el tiempo y gustan de la comida casera, venta de comida rápida, librería y carnicería. Haz tus pedidos al más 569-930-54-163. Narciso Herrera, 3462, sector La Cantera. ¿Sabe, don John? Me da la impresión que si el chico Oliver Rojas fuese un poquito más hábil, con todas las oportunidades que ha tenido y cómo lo han buscado, más de algún daño le habría hecho a Coquimbo por ese lado, ¿eh? Sí, ha perdido harto oportunidades por el jugador de Auda Italiano, Oliver Roja. No ha estado fino en este partido. Por el bien de Coquimbo Unido, no ha estado fino. Pero sí, al final un poquito, como se dice, la puntería, harto daño lo estaría haciendo y otra historia se estaría contando en esto ya casi, ¿cuántos? 27 minutos, 28 minutos de este segundo tiempo. Somos Choncho TV y RRC Deporte, viajando por todo Chile cómodo y seguro con Turbus. Compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Turbus, el placer de viajar. ¿Sabe? Aprovechando el momento, ubiqué al señor Cuevas, amigo de don John, y le manda mucho saludo. No sé si la después... No es Cueva. Roberto González Quintanilla. ¿Ya? El...
Cueva. Ah, es que yo no le quería decir tan feo, por eso dije señor Cueva, por eso no, conocido, no es que sea uno grosero ni nada de la radio, para que quede para todos los auditorios. Roberto González Quintanilla, más conocido en las redes sociales como el Cueva. Claro, yo le dije, si aparecía la cámara y lo lograba identificar, levantara la mano porque don John lo iba a individualizar de inmediato allá en Coquimbo. ¿Y sabe qué me preguntó don John? Dígame. Si usted se seguía haciendo el mismo corte en esa barbería de los extranjeros allá en Coquimbo. No, ya no, ya estamos con mi negrito regalón, ya no estamos. Ya. Me lo llevó otro. Me quedo con don Jaime Casanca mejor. Me lo llevó otro. Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes. Cámara frigorífica de mantención y congelado. Soladoras de pedal y sobremesa. Belgarejo 1258 en el puerto de Coquimbo. La pelota la tiene la gente de Audax Italiano, que se ha posicionado en terreno coquimbano. Vamos Coquimbo, busca el segundo gol para poder asegurar el partido. Importante tres puntos, señoras y señores, del cuadro pirata. La pelota la tiene la gente de Audax. 28 minutos de la etapa final del partido. 1 para Coquimbo, 0 para el Audax. Ampero bombardeado el fondo coquimbano con centro, la gente del Auda ha respondido bien el fondo pirata, cuidado, ahora llegó señoras y señores atentamente, ahí me da la impresión que fue Camargo, claro que sí, para mandar la pelota al lanzamiento de esquina para el Audax Italiano número 8. 8 para Audax Italiano, 6 viene el conjunto itálico, ya estoy con ustedes muchachos, apunten porque hay una nueva modificación o vamos al tiro, ¿con quién estoy en el cambio del Audax? Si se va con la casaquilla número... El 9, se va con la casaquilla el número 9, Lautaro Palacios, ingresa con la 32, Luciano Arriagada. Este es el ex Colo-Colo, muchachos, ¿cierto? El ex Colo-Colo que viene de Brasil. También hay el segundo cambio en el elenco itálico, ya lo vamos, entra con la casaquilla número 22, Andrés Riep, se abandona con la casaquilla número 11, Gonzalo Ríos. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. Uy, 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 uy. No sé si había posición de adelanto hoy, pero ya prácticamente la gente del Auda, no sé qué le falta para echar la pelota adentro. Vino el lanzamiento de esquina, la pelota estuvo entre defensores y atacantes, quedó picando un hombre que le da ahí cerca del punto penal. No sé si estaba habilitado, había alguien o no en posición ilícita, pero fue Cristóbal Muñoz quien le pega la pelota. No puede Fabián Torres, se lamenta la gente del Auda y nosotros que nos sobamos las manos porque estuvo el empate del Auda, don Jorge. Así es, estaba totalmente habilitado, ¿eh? Total, habían dos jugadores que estaban en el fondo que le habilitaban y me parece que se sorprende el jugador... del lado italiano y no la pueden permar, no sé qué quiso hacer en realidad, parece que la vio muy encima y afortunadamente no sé si la tocó en realidad. Fue Fabián Torres. Sí, no sé si la tocó y afortunadamente para Coquimbo la pelota se va fuera del arco del cuadro pirata. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. 30 de la etapa final del partido a 15 del término, señoras y señores. Lo sigue ganando Coquimbo Unido por 1-0. Comercial Moya de Ramón Moya Fuente, cámara frigorífica de mantención y congelado. Soladora de pedal y sobremesa. Belgarejo 1258 en el puerto. John, ¿me reitera los cambios de Audax Italiano? Sí, ingresaron, abandonó con la casaquilla número 9, Lautaro Palacios, ingresó con la 32, Luciano Arriagada, abandonó con la casaquilla número 11, Gonzalo Ríos, ingresó con la 22, Andrés Riep. Perfecto, entonces ahí están los cambios de Audax Italiano. Me da la impresión que son 4 ya los del Auda, John. Sí, son 4 ya. Le queda una ventana. Viene el último cambio, o sea, más que el último cambio en Coquimbo Unido, viene la última ventana que le queda al elenco de Coquimbo Unido. Abandona con la casaquilla número 3, me parece que fue. Sí, con el 3, Manuel Fernández ingresa con la casaquilla número 14, Diego Plaza en el elenco pirata. Perfecto, entonces tendríamos prácticamente 4 cambios en Audi y 4 en Coquimbo, ¿cierto? Así es. Perfecto, ahí están entonces ya 8 modificaciones efectuadas, 4 en Coquimbo, 4 en el Auda. Estamos exactamente
en el minuto sagrado, ya cerca del minuto sagrado, del minuto minero. La pelota la tiene la gente de Auda, que busca Auda, hizo modificaciones, también las hizo Coquimbo. La pelota que viene buscando la presencia por ahí del jugador Riep, sin embargo se va más atrás para Navarro. Si viene el hombre de Auda italiano, quiere venirse por izquierda, se lleva la marca de dos hombres de Coquimbo, rebote en un hombre pirata, lanzamiento lateral ofensivo, grita Sancho, ordena Sánchez. Señoras y señores, nos acercamos a los 35, estamos en el minuto sagrado, en el minuto minero, 33 de la etapa final del partido. Lo sigue ganando Coquimbo por 1-0. Funeraria Calderón y Coquimbo del coquimbano Luis Rojas Lehuelín ofrece su servicio que marca la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100% coquimbano. Le esperan en sus locales Videla 190 y 520. ¡Cuidado que se viene el Auda! Me da la impresión que era Riep. ¿Y qué pasó? Se le adelantó la pelota, porque si la lograba matar con Chonar y amortiguar ahí al pie, era el empate del Auda. Se le fue un poquitito larga y atento estuvo Sánchez para quedarse con la pelota, John Rodríguez. Rapidito de piernas el mono Sánchez para ese centro, como dices tú, a Riep se le, al controlar el balón se le adelanta un poquito y atentísimo estuvo Diego Sánchez. Para mí, la figura del partido hasta el momento. Y para rectificar, es el quinto cambio de Coquimbo Unido en lo que va del partido. Ingresaron Plaza, Camargo, Johansen, Chandía y Cornejo. El ferrocarril de Onda Capoya Coquimbo Unido ofrece tintura, producto cosmética capilar, artículos de peluquería a profesionales y clientes. Lastra 413, costado Iglesia San Pedro. Toda la razón para John Rodríguez. Confío en John, igual cuando digo que va a llegar, llega. No ha fallado, es un hombre realmente de palabra y con la respuesta al instante, al unísono. Oiga, don John, aprovechemos, después de esta, se viene Cornejo, la pelota la va tocando para Chandía, Chandía para Cabral, Cabral para Chandía, Chandía para Cabral, comienzan a jugar un baby fútbol. Ahora está para Camargo, le pegó Camargo, la pelota se va fuera del campo de juego, va a haber una amarilla para un hombre de Auda, don Jorge. Así es, amarilla para el jugador número 2, Oliver Rojas, en el Audi italiano. Quería referirme al cambio de Coquimbo. Saca a un central, Manuel Fernández, ingresa a Plaza, muchacho que todo el año pasado en la B lo hizo de volante de contención. ¿Unión San Felipe? En Unión San Felipe, justamente. Vamos a ver quién queda de central en Coquimbo Unido. Me parece. Puede raro, ser lo que dijiste menos. Tú, correr a Dylan Escobar y bajar a Christopher Barrera. Sí, vamos a ver cómo se reorganiza Coquimbo. Y se notó en la jugada que casi convierte a un italiano, que estaba la defensa de Coquimbo no estaba bien parada y justamente la pelota le llegó al jugador donde ahí tenía que haber cubierto un central, donde estaba Fernández, pero no le quedó. Esta es RRC Deportes, el equipo con más cancha. RRC Deportes, el equipo ganador. ¡Cuidado! ¡Cornejo! ¿Y la cabecita era de quién? Me da la impresión que de Johansen. No le da mucha dirección y la pelota que se da pegada al tubo izquierdo estuvo en el minuto 35 para matar el partido Coquimbo. Y la pelota que se va fuera del campo de juego, Jorge Núñez. Así es, buen centro, de buen tiro libre de Juan Cornejo, quien buscó en el primer palo el cabezazo de Johansen, que menos la alcanza a peinar, como se dice, para colocarla en el segundo palo del portero Collao, y se fue por muy poquito, casi estuvo el segundo de Coquimbo Unido. Te iba a decir, John, ese Luciano Arriagada, el que le hizo el 2-2 a Coquimbo jugando contra Colo Colo acá en el Francisco Sánchez Rumoroso, ¿cierto? El mismísimo Luciano Arriagada, que fue vendido a un equipo de la segunda división de Brasil, no prosperó, no dio ley, como se dice allá, y volvió aquí a Chile, lo toma Audax italiano. Y que sonó también en Coquimbo Unido. También, sí. Coquimbo Unido y el Audax italiano. Y que lo desechó Colo Colo, muchachos. Y la pulseada se la ganó el Audax italiano. Automac, domingo 25, esquina Maipú, va a quedar en Coquimbo, ofrece a su clientela cambio de terminal y arceales, bandejas y amortiguadores. Domingo 25, esquina Maipú, va a quedar en Coquimbo, Automac. Creo que ha perdido poder ofensivo el cuadro pirata, los centros ya no están siendo bien controlados, bien recepcionados por la ofensiva de Coquimbo. El Auda logra posesionarse del balón, logra ganarle la pulseada a los delanteros coquimbanos y para muestra un botón, cierto, creando peligro en la parte ofensiva. Se preocupa Rué, hay lanzamiento libre que corresponde al equipo de Audax italiano. Estamos a 9 del término, estamos exactamente en 36 minutos para 32, lanzamiento libre para el Auda, pelota que queda picando y se va, ¿dónde? Se va el lanzamiento de esquina para Audax italiano, don Jaime, que lleva el número 9. Noveno lanzamiento de esquina que corresponde al equipo de Auda. Ya se soltaron
prácticamente Cristóbal Muñoz, se soltó Fabián Torres, están todos en el el área de Coquimbo, le pegó Piña, le pegó Villanueva la pelota, le pegó el Piñita a Villanueva, no trajo mayores consecuencias, saca la defensa de Coquimbo a medias, nada mala, recupera el Auda, pelotazo largo, felizmente que llega a las manos del portero Diego Sánchez para colocarle paño frío al balón, al partido, a la jugada, porque esto está prácticamente al 100 para Audax Italiano, ¿eh? Decía yo, se soltó Fabián Torres, se soltó prácticamente el número 3 también, Cristóbal Muñoz, y en el juego aéreo son peligrosos, son de envergadura más o menos considerable. La pelota la va sacando la gente de Audax, responde Coquimbo en el fondo, era Elvi Hernández, la pelota viene a la derecha para el jugador Cabral, ahora viene, señoras y señores, por acá está, se acerca Camargo, le puede pegar a la pelota, esta que viene a la derecha, centro, me daba la impresión que el chico Riagada, la pelota se va fuera del campo de juego, repone Coquimbo, saque lateral ofensivo. Agua purificada, San Agustín, agua purificada y ionizada y Gabriel Leiva, pídala al más 569-3744-5527. A 7 minutos del término, señoras y señores, estamos en los 38 de la etapa final, lo gana Coquimbo por un 1-0, solitario gol de Luciano Cabral, minuto 27 de la etapa inicial del partido, de lanzamiento penal, cuidado, oh, la pelota rebotaba en un hombre de Auda, le quedaba un delantero coquimbano por acá, se acerca, me da la impresión que es Benjamín Chaldía, por ahí está, la toca Chaldía, quiere llegar por acá, señoras y señores, el jugador Cornejo, la pelota que viene para Chaldía, mete el centro, va sacando sin problema Cristóbal Muñoz, le va quedando nuevamente a la gente de Coquimbo, le va quedando por este costado, era la casaquilla número 16, Juan Cornejo, hay saque lateral ofensivo que corresponde al equipo de Coquimbo Unido. NASCAR Roberto Chino por encargo de las marcas Heifel, Snaz, Johnny Cherry, búscanos o ubícanos en 10 de julio 173, sector Baquedano en Coquimbo. Próximo miércoles, 21 horas, señoras y señores, 20 horas al aire, RRC Deporte, Choncho TV desde Brasil, Sao Paulo, para el partido por Copa Sudamericana, Bragantino Coquimbo. Próximo domingo, desde el Francisco Sánchez Rumoroso, 17:30, Coquimbo Unido, Cobreloa, los zorros del desierto visitan el Puerto Pirata, hoy por la sexta fecha. Le está ganando Coquimbo al Audax Italiano por un 1-0. Marcó los 27 Luciano Cabral de lanzamiento penal. Se viene la gente del Auda buscada por acá, señoras y señores. Jugador Riep. La pelota se va fuera del campo de juego. Repone Audax en saque lateral defensivo. Rapipet, tiendas sanitarias para gatos. Búscanos en Facebook como @rapipet.cl. Pedidos al más 569-3740-6343. Despacho gratis a la puerta de tu casa. Rapipet, tu gato te lo agradece. Ricardo. Señor, lo escucho. Estamos en 40 de la etapa final del partido, 5 del término, John Rodríguez. ¿Se compró ya la Zunca para ir a Brasil? Sí, señor, y recibí el saludo de Río de Janeiro, al que le decía a Daniel yo la semana pasada, antes pasada con el partido con Colo Colo, ahora ya recibí, me lo dijo Pedro Antonio, desde Río de Janeiro. Tenemos un nuevo cambio en Auda, don Jorge. Así es. Creo que es el último, ¿eh? Sí, salió con la casaquilla número 8, Marco Collao. Collao. Ingresó con la 18 el jugador Nicolás Aedo. Perfecto, se la juega toda el Pancho Rué. Decía yo que ya don Pedro había recibido un saludo de Río de Janeiro, ¿eh? Lo escuché en el entretiempo, pero no decía nombre, ¿eh? Yo lo estaba esperando de la semana antepasada, así que no se preocupe anónimo, que ya el Zunga está comprada y estamos haciendo un poquito así de deporte. Anónimo venía, don Ricardo. Anónimo, y estamos haciendo un poquito de deporte. Llego ya en la madrugada de Viernes Santo, me levanto temprano y a correr porque quiero ir en forma Río de Janeiro, Jaime. Storchi, Escuela Formativa María para allá, Storchi. Escuela Formativa Sensación de la Cuarta Región. Niños y niñas desde los 4 años con su eslogan: formando campeones para la vida. Bueno, si algunos van a las peluquerías, las barberías, porque otros no pueden ir a las playas de Ipanema, de Río de Janeiro o de Sao Paulo. ¿Va a ir a Playa 8? ¿Cuál es ese? No, donde van todos desnudos y todo eso. ¿Le da el cuero o no le da el cuero? No me saques del relato, que esto está impresionante. Esto está 4 del término, señoras y señores. Está a 3.5 del término y Coquimbo lo gana por un 1-0. 3 puntos de oro. Está ganando el Pirata. Nos vamos a 8 puntos. Nos vamos al 7º lugar. Aún queda toda la fecha por jugarse. Y qué partidazo tenemos más ratito, muchachos, ¿ah? El Iquique imparable con el equipo de Higgins de Rancagua.
Así es, un O'Higgins que empezó como avión y al igual que Quique, pero se cayó, lleva dos partidos consecutivos perdiendo y veremos si se recupera ante el puntero del campeonato que es Iquique. Rulo Rix, pescadería y marisquería Rulo Rix, dirección José Joaquín Pérez, 4298, local número 3. Fono más 569-1734017. Instagram arroba rulo.rixspa. Sector El Rosario Peñuelas. Don Pedro Antonio había dicho para Semana Santa. ¿Qué? No sé, de Rulo Rix, yo iba a llegar mañana preparado, dije yo, mañana habrá un almuerzo o algo. Ah, pero fue de la del año pasado la Semana Santa, ya entonces hay estamos. Hay algo que se llama fumando espero. Ay, ya, perfecto. La pelota la tiene la gente de Auda. Nos acercamos a los 88 minutos correlativos. 43 de la etapa final del partido. Vamos, Pirata. Como sea, los tres puntos tienen que quedarse en traerse a Coquimbo, porque está jugando de visita Coquimbo. Próximos rivales que va a tener Coquimbo. Lo decía yo. Domingo Cobreloa 17:30. Domingo 14 en el Nacional con 40.000 entradas en aforo. 12:30. Mediodía 12:30, señoras y señores, lo apunta John Rodríguez. Estamos prácticamente a un minuto 40 del tiempo reglamentario de la segunda etapa. Lo gana Coquimbo por 1-0. Vamos, Coquimbo. Puede ser el segundo. Vamos, Cabral. Queremos un Cabral. No, está adelantado. No se la toque. Ahora cayó. Falta, sí, señor. Falta, sí, señor. Y hay tarjeta, don John. Sí, fuerte la falta de sobre Luciano Cabral cuando intentaba armar la jugada, se da cuenta de que el jugador parece que era Johansen el que estaba adelantado. Hace la jugada hacia atrás y el jugador de Audi Italiano no le quedó otro remedio. Emanuel Cellini me da impresión, ¿eh? Sí, el 15. Claro. No le queda otra actitud que hacerle la falta para bajar al talentoso volante de Coquimbo Unido. Perfecto, entonces la amarilla para Emanuel Cecchini. Ya me va a decir don John rapiditamente cuando pueda. ¿Cuántas amarillas tiene Auda? Que son varias. Sí, es la tercera amarilla del cuadro itálico. Perfecto, entonces se viene Coquimbo, la tiene Cabral. Vamos, Luciano. Estamos ya a 40 segundos prácticamente del tiempo reglamentario. La perdió Luciano Cabral. La gente del Auda que sale jugando busca su última oportunidad. Va a despejar, va a sacar el equipo de Auda italiano en el fondo. Jaime Casanga. Donde Carlitos ofrece su clientela insumos plásticos, pluma, vija, aluminio, accesorios para repostería en los Nardos con los Clarines, sin temparo y Coquimbo. ¿Dónde vamos? Donde Carlitos. Ricardo. Sí, señor, lo escucho. Se acuerda la. Cuidado. Cuidado, después de esta. Y sacó el fondo de Coquimbo. Hay una falta, sí, señor. Vamos, Jorge. Sí, le decía yo, otra tarjeta amarilla para el jugador número 20, para Geraldino. Ignacio Geraldino, justamente. Sí, tiene toda la razón. Por una falta sobre Hernández. Ricardo. La única de lo que yo les compartí en el grupo, que este árbitro era bastante tarjetero. El año pasado tuvo. Pero me aceptaron el arbitraje. Sí, tuvo un promedio de 4,5 tarjetas por partido y hoy ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas amarillas. Perfecto, don Pedro Antonio. Sí, no, solamente para acotar que agradezca el árbitro que no está el utilero. Sí, de la base italiano. Creo que don Pedro ahí sabe que es de bastante malas pulgas. Oiga, 90 minutos reglamentarios cumplidos. ¿Y cuánto se juega, don John? ¿Cuánto es la propina que le damos al partido? Jugamos 7 más. 7 más. Hasta los 97 o hasta los 52 del segundo tiempo, como quiera llamarlo. Lo está ganando Coquimbo por 1-0. La cifra solitaria, la única del partido, la que desnivela el marcador. Luciano Cabral, minuto 27 de lanzamiento penal. La casita del Mercedes, la empresa familiar que te tratará siempre como el mejor cliente. La casita del Mercedes, haz sus pedidos al más 569-93054-163. Narciso Herrera, 3462, sector La Cantera, come bien en la casita del Mercedes. Ñam, ñam. RRC Deporte, Choncho TV de Radio Riquelme de Coquimbo, directamente del municipal de La Pintana. Esta tarde de día jueves, noche ya de día jueves, 28 de marzo, víspera de Semana Santa, señoras y señores, lo gana Coquimbo por 1-0, marcó Luciano Cabral de penal en el minuto 27 de la etapa inicial del partido. Está ganando 3 puntos de oro este partido bisagra, prácticamente denominado por nuestros comentaristas en el panel en Coquimbo. John Rodríguez, Jorge Núñez, Pedro Antonio Castillo en la voz comercial, el hombre que vende, Jaime Casanga en la puesta en el aire también, Eduardo Segundo Campo, Sumarán y el saludo también para nuestro colega Daniel Vega en los relatos, Ricardo Galleguillo, RRC Deporte para todos.
campeón de la cuarta región, Chile y el mundo. Turbo, Somuchón TV y RRC Deportes, viajando por todo Chile cómodo y seguro con Turbo. Compra tus pasajes en las oficinas a lo largo del país. Y TVN va a estrenar Jesús de Nazaret. Perfecto, la pelota la tiene la gente de Audax Italiano. Les cuento el final. Ya se fueron dos minutos. Se fueron dos minutos del tiempo agregado. Restan cinco. Es como el minuto de silencio Domínguez. La pelota la tiene la gente de Coquimbo. Bien, para ir al piso. El jugador Camargo la tiene bien. La hace pasar Cabral para Cornejo. Vamos, Cornejo, vamos, Cornejito. Se mete al área. Le quedó. ¡Péguele! ¡Péguele, señoras y señores! Me daba la impresión que era Chandí, el hombre que quedaba frontal a la portería del portero Collao. Estuvo. El segundo de Coquimbo, John Rodríguez. Sí, era, se la encontró de frente Benjamín Chandí. Le pegó. Zapatazo, como se le dice en el barrio, desviado ese balón por esa cara para la gente que nos está viendo, pero puso una cara de decir, ¿para qué te traje? El mismo dijo en ese momento Benjamín Chandía con ese tiro, ¿no, Jorge? Así es, lo tuvo, después la pelota le quedó a Galani, que me parece que se apura y su remate salió al lateral. Una aclaración técnica, Ricardo, el gol de Cabral fue de jugada, porque el penal él se le fue y la jugada, el gol queda catalogado como jugada, como gol de jugada. Perfecto, entonces, Jorge, el remate entonces o la segunda instancia queda como gol de jugada. Obviamente que se originó desde los 12 pasos del lanzamiento penal, pero fue al momento que rechaza Collao, la hace estrellar contra el horizontal y ahí aparece Cabral nuevamente para meter la pelota dentro del arco del portero itálico, y que es el gol que le está dando Coquimbo la victoria, señoras y señores. Está sumando 3 puntos de oro, está llegando a 8 puntos, vamos, estamos en los 94, estamos a 3 del término, no queda nada, hay que aguantar, muchachos, el 1-0 es importante para luego enfrentar a Cobreloa y luego ir a Santiago con el equipo de Álvarez, con el equipo de la U, que va a jugar el domingo justamente frente al equipo de Cobreloa. La pelota no está en el campo de juego, repone Auda en saque lateral ofensivo. Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes, cámara frigorífica de mantención y congelado, sobadoras de pedal en sobremesa, hornos de 1, 2 y 3 bandejas y diseños especialmente para su negocio. Melgarejo 1258 en el puerto de Coquimbo. Y este caballero que está, aparece en la tele, va a llamar al utilero. Claro que sí. La pelota la tiene, es Pancho Rueta. Está bastante, Ricardo, molesto. Y el que ven ustedes, también el Piñita se ve ahí bastante molesto. Se observa desde acá a la distancia porque hablan, gritan, gesticulan. No entiendo lo que dicen, pero mucha gesticulación. Sí, te escucho, John. Se rompe la homogénea de los últimos 2 años. En la sexta fecha, Coquimbo los últimos 2 campeonatos. Había llevado 5 puntos en las 5 fechas. Llegando a la sexta, no había, en el campeonato anterior, en el 2021. No había sumado de la sexta fecha más de 5 puntos. El año pasado hizo 6 puntos y ahora en la sexta fecha, ya hasta el momento, momentáneamente, llevamos sumado 8 en 6 partidos, 8 puntos. O sea, extraordinario, John Rodríguez. 2 partidos de local solamente. Sí. Claro, extraordinario, John Rodríguez. ¿Cómo le pueden decir para qué te traje cuando se viene un hombre de Coquimbo? Falta, sí, señor. Falta que corresponde al equipo de Audax Italiano en la persona del Piñita Villanueva. La falta, ahí está Cabral con prácticamente manoteándose con un hombre de Audax Italiano. Ya se viene la gente del Audax. Estamos exactamente, como quiera llamarlo, en 95:40 de la etapa final del partido. O puede ser, cierto, también en 45:40. Se juega hasta los 47 este segundo tiempo, hasta los 97 correlativo. Se viene la gente de lado, se venía Navarro, la recupera la gente de Coquimbo. Vamos, Coquimbo, el contragolpe, su majestad, el contragolpe. Pelota que viene hacia la derecha, buscando la presencia de Luciano Arriagada. Se cruzaba en la casaquilla número 3. Me da la impresión que era el jugador Muñoz, el del cuadro de Cristóbal Muñoz, del equipo de Audax Italiano. Y saque lateral, pide calma Sánchez. La pelota la tiene el equipo de Audax de Coquimbo Unido. Va a ser efectivo el saque lateral del cuadro coquimbano. Estamos ya prácticamente a 30 segundos del término del partido en su etapa reglamentaria. Y repone Coquimbo en saque lateral ofensivo. Fundelaria Calderón y Coquimbo del Coquimbano Luis Rojas Leguarín ofrece su servicio que marca la diferencia. 100% humano, 100% confiable, 100% Coquimbano. Le esperan en sus locales, mide la 190 y 520. Diego Plaza con la pelota.
Mira que en jugar busca Cabral. La pelota sobrepasa a defensor y se atacante. La recoge Collao. Le va a dar efectivo. Le va a dar el golpe Collao para reanudar el juego. Ahí ya la jugó el portero Collao. La pelota la tiene la gente de Audax Italiano. Estamos a 3, 2, 1. Tiempo cumplido. Tiempo reglamentario cumplido. Tiempo agregado cumplido. Vamos, señor Reinero Alvarado. Levante las manos. Indique el centro del campo. Póngale término. Porque lo está ganando Coquimbo por 1-0. Pelota al área. Le quedaba ahí a Geraldino. La saca como puede Elvis Hernández. La tiene la gente de Lauda. Y el señor Reinero Alvarado. ¿Me escuchó? Me escuchó y dijo final, 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 final. Final, 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 final. Señoras y señores, brazos arriba, centro del campo. Partido terminado. Lo ganó Coquimbo por 1-0. Con gol de Luciano Cabral en el minuto 27 de la etapa inicial del partido. 3 puntos de oro para Coquimbo. Señoras y señores, llega a 8 puntos. Un regreso feliz como el que tuvimos de Concepción cuando se eliminó a la Católica en el Sudamericano, para la Conmebol Sudamericana. Señoras y señores, para clasificar a la fase de grupo. Ahora Coquimbo le gana a Lauda por 1-0. Se eleva a 8 puntos. El comienzo de la sexta fecha la abrió Coquimbo con Lauda y la ganó. Lo ganó el cuadro de Coquimbo aquí en el Municipal de La Pintana. Coquimbo Unido 1, Audax Italiano 0. Minuto 27, etapa inicial del partido. Luciano Cabral desde el Municipal de La Pintana, en la metrópoli de nuestro país. RRC Deporte, Choncho TV, para toda la cuarta región, Chile y el mundo. Partido finalizado, cosa juzgada. No hay recurso, nada se puede discutir sobre este resultado. Lo ganó Coquimbo por 1-0. Luciano Cabral, minuto 27, 3 puntos para Coquimbo. Un abrazo, muchacho, y nos reencontramos en el puerto para el próximo miércoles estar desde Sao Paulo con el partido Coquimbo Unido Bragantino, Bragantino Coquimbo. Lo ganó Coquimbo, lo hizo Cabral. Coquimbo Unido 1, Audax Italiano 0. Ahí estaba el relato inconfundible de Ricardo Galleguillo Villarroel, el poeta del gol en RRC Deportes. Bien, ahí estaba el final de los 90 minutos. Me puse nervioso. Terminó el partido. Coquimbo me parece que recupera terreno en el campeonato. 3 puntos de oro, como lo decía yo. Oxígeno puro y que deja con la moral muy en alto lo que va a ser su participación internacional. Jugador a destacar, me parece que el ingreso de Plaza, muy bien el chico, con personalidad, muy buen ingreso. Ojo que la televisión eligió a Diego Sánchez como el jugador del partido, me parece que estamos todos de acuerdo. Sí, para mí lo dije yo desde la última tapada, esa, la llegada abajo con el remate de Villanueva y llega abajo, se los dije, para mí Diego Sánchez tuvo entre dos o tres para mí tapadas de partido que podía haber sido el empate de Audax Italiano. Un Coquimbo Unido, no sé, Jorge, si tú estás de acuerdo conmigo, que Coquimbo Unido empezó de más a menos. El primer tiempo lo tuvo Coquimbo, empezó a apretar a Audax Italiano, empezó a llegar después del penal, como que Coquimbo empezó a retomar el medio campo y todo. Después, en el segundo tiempo, Audax, con el cambio que tuvo de Piña Villanueva, como que alzó un poquito, empezó a atacar más a Coquimbo, no lo hizo pasar sus obras, sí, pero sí llegaba con más intensidad. Y Coquimbo, con sapiencia, con un poco de tranquilidad, pudo aguantar ese chaparrón, la tempestad que le estaba metiendo Audax Italiano. 3 puntos, como lo decíamos, que era un partido bisagra, 3 puntos de oro, oxígeno puro, lo dijiste tú, para Coquimbo, la mentalidad de ganar hoy para ir a Brasil no es la misma que ir con una en la cabeza con una derrota en el campeonato que ir con una victoria. Así es, justamente como tú dices, me parece que claro, el ingreso de Villanueva le dio otro aire a los italianos, ganó mucho en ofensiva el cuadro itálico y se da, bueno, a ver, para hoy italiano la lógica del campeonato en estas 6 fechas. Juega bien, pero no gana. Recordemos que ellos le ganaron a Ñublense y tienen un empate con la Católica. Pero, por ejemplo, a Iquique le jugaron un muy buen partido. Me parece que merecían ganar. Con la Española, me parece que es el partido más flojo que tuvieron, que lo perdieron 3-0. Pero en líneas generales va a tener, y tiene buenos jugadores, tiene buena delantera, tiene buen equipo. Va a tener mucho que trabajar ahí a Rué para
para sacar adelante a Tutelano. Y Coquimbo, bueno, hace gana con lo que tiene. Me parece que Coquimbo ya tiene un libreto aprendido, me parece que tiene un funcionamiento aceitado. Le faltan jugadores, me parece. Le falta el delantero. Sí, me parece que lamentablemente uno no quiere matar a nadie, pero me parece que Johansen no se conecta con el equipo. Quedó reflejado en la jugada donde le hacen la falta a Cabral, que sale corriendo Johansen y no ve la línea ya, y queda Cabral sin poder tirársela. Me parece que ojalá que rápidamente Johansen entre en línea con el equipo y pueda ser una alternativa, ya que no está Chávez. Ya prácticamente un mes que perdimos al comandante Chávez. Esperemos que no sea otro Parragués más, porque necesitamos alguien que haga los goles en Coquimbo, ¿no? Estamos dependiendo mucho de lo que hace Cabral. Sí, dentro de todo eso, Coquimbo Unido, como dices tú, dependemos mucho de lo que está haciendo Luciano Cabral. Si Cabral no está conectado en el partido, si se cansa, si lo lesionan a Luciano Cabral, en la calidad ahí, no la misma calidad, pero sí en el mismo puesto tenemos a Jorge Enrique, pero no es del mismo buen pie, a lo mejor, de Cabral. Es un poquito más luchador, es un poquito más de arrastre, como se puede decir. No es un creador, sino que es como más un volante de salida lo que hace, pero en sí ¿qué lo falla? Que podemos tener buenos jugadores de buen pie en el medio campo, pero si no tenemos a ese delantero o esa delantera que finalice la jugada, finiquite los goles, Coquimbo va a mantener esto y lo vamos a tener que hacer a remar desde atrás. O sea, para poder que Coquimbo se mantenga así, va a tener que empezar a remar desde atrás, desde la defensa, pasar por medio campo, porque se va a hacer un equipo demasiado, demasiado largo para poder ganar los partidos. Sí, ahora Coquimbo lo que queda es, no sé, disfrutar de este triunfo y ya mañana pensar lo que va a hacer en la Copa Sudamericana. Me parece, lo vamos a confirmar, me parece que Coquimbo vuelve, lo vamos a confirmar bien cuál es el itinerario del cuadro pirata, pero recordemos que Coquimbo juega el miércoles a las 21 horas y usted va a poder escucharlo acá por la RRC Deporte a partir de las, señor director, 20. De las 20 horas vamos a estar al aire. Lo que viene en el torneo nacional a las 20:30, O'Higgins Deporte Iquique, mañana a las 20, no, mañana sí, un solo partido, mañana Cobresal a las 20:30 recibe a Palestino, para el día sábado Huachipato, Universidad Católica a las 12 del día, a las 6 de la tarde Colo Colo Everton y cierra la jornada sabatina, Copiapó recibiendo a Unión La Calera. El día domingo, dos partidos, Cobreloa Universidad de Chile, el partido de las 40 lucas, ¿eh? La habrá pagado Danielito. Y Unión Española cierra la fecha a las 20:30 recibiendo a Ñublens. Esta es RRC Deportes, el equipo ganador. RRC Deportes, el equipo con más cancha. Don Pedro, la despedida, ¿no? Sí, para los auditores, la cantidad de... Está listo. Ahí ya sacó las pilas. Está coordinando las caipiriñas para el día. El juguito de coco. La feijoada. El juguito de coco, todo eso. Oiga, usted me tiene, vamos a conversar, don Jonah. ¿Por juguito qué? De coco, peluquero, negrito, personal. No, ya no estamos. Una toalla en el cuello. Ya. Entonces cerramos la transmisión. Ponemos candado por dentro, nos vemos el miércoles en Brasil. ¿Ah? No voy a decir nada que voy con zunga, porque si no quedan a pensar. Nos vemos el próximo miércoles entonces en la RRC Deporte. Muchas gracias a todos ustedes y lógicamente a nuestros auspiciadores. Sí, solamente una cosita cortita, un saludito, que está de cumpleaños mi tía, que está ahí, me está esperando. Le voy al tiro para allá, a la tortita, que no se la coman, por favor, que no ha almorzado.
transmisión Hinchada Pirata. Finaliza las transmisiones desde los estadios La Gran Alianza Deportiva, Tribuna Pirata, Polideportivo, Choncho TV y RRC Deportes. Con toda la emoción, la pasión y el fervor, sello característicos de RRC Deportes. Fueron relatos, comentarios, notas, análisis, entrevistas con el equipo 100% pirata. Y con más cancha fue RRC Deportes.